Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos un preso fue libre, que el otro precio fue su vida.
comerá con ellas, incluyendo en la casa de mis amigos. Él responderá con ellas, incluyendo en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa divina. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. La mayor bendición para Efraín, y después para Manasés. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Del séptimo sello y de la fiesta de expiación. En aquel día habrá gran canto de Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. Afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá gran llanto en la lamentará cada linaje por sí, y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como pensó por el primogénito. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado y oculto para sabios y entendidos y fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Y en esta tarde vamos a continuar con la lectura y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde y para poder entender qué es lo que quiere tratar con nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más en gratitud de que tú nos das ese alimento espiritual todos los días. Oh Padre, nos acercamos humildemente ante tu presencia, esto es, a la lectura, Señor, y tener un compañerismo, Señor, con todos los profetas que pasaron por la Biblia. Oh Padre amado, quedó como evidencia de que ellos pasaron, pero con todos los errores, pero tú enviaste una palabra de perfección, oh Padre, y por eso es la razón que nos sometemos ante tu presencia, para corregirnos, limpiarnos, oh Padre amado. Muchas gracias por ese entendimiento y la sabiduría que tú nos has dado en este último tiempo, Padre. Un mensaje glorioso que entró en la escena, así como en cada tiempo ha habido un mensaje, Señor. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Ese ha sido el mensaje de la hora para este último tiempo, Padre. Así como en el tiempo de Noé, así como en el tiempo de Moisés, Abraham, hubo ese tiempo, Señor, y también tú dijiste como la segunda venida es, Señor, como fue en, como en los tiempos de Noé. Oh Padre amado, entonces en esta tarde queremos acercarnos a ti humildemente a cumplir tu siguiente promesa, Señor, porque estos mensajes de la hora quedó almacenado, Señor, para una manada pequeña, una simiente predestinada, gente con percepción profética, Señor. Y tú dijiste a Juan, siendo el tipo de la novia, nuestra realidad de Apocalipsis 10:8-11. Dice Juan que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan que fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice Juan: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Dice Juan: y él me dijo:
Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, Padre amado, entonces tú sellaste, Señor, en Apocalipsis 22:10, que tú dijiste que no cerremos las palabras, las promesas, las palabras de esta promesa, Señor, porque el tiempo está cerca. Que no sellemos, oh Padre, que no cerremos, sino que estés en vuestras bocas o todos los días, oh Padre. Gracias, Señor. Entonces iniciamos este glorioso compañerismo, esperando que tú vengas en la escena. Sabemos que tú estás en la palabra, Señor, tu Santo Espíritu abriéndonos todos los días, Señor. Gracias, Señor, y los hermanos y hermanas también que estarán en la cena juntamente. Te damos nuestra gratitud a ti por habernos enviado a existencia en este último tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Este mensaje fue predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 15 de abril del año 1964. Vamos a continuar a partir del párrafo 21. Dice: estábamos en la oración del profeta y rogamos, Padre, que salves a toda alma que pueda ser salva en esta región. Mientras se está efectuando esta reunión, concédelo, Padre, y cuando esta reunión haya terminado, si no lo alcanzamos, que venga un avivamiento en todas las iglesias. Y apresúrate, Señor, ven. Vemos los terremotos nuevamente reventando la tierra en diversos lugares y los corazones de los hombres desfalleciendo, temor y perplejidad en las naciones y angustia entre las naciones. Y estamos justo en el tiempo del fin. Nos acordamos del gran terremoto del otro día y nunca hubo uno así. Únicamente hace 1900 años, en otro Viernes Santo, cuando Jesús había sido rechazado por el mundo, la tierra se estremeció toda y Dios, Él es rechazado nuevamente. La tierra se estremeció el otro día y cerros y montañas se derrumbaron, ciudades colapsaron y el agua se lanzó al aire y el mundo entero lo sintió. ¿Qué será cuando tú regreses, Señor? Con razón ellos clamarán a las rocas y a las montañas. Padre, permite que estemos listos para esa gran hora de la ida al hogar. Concede cada petición porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 22. Ahora especialmente quiero que escuchen, presten atención y sean lo más reverente posible, especialmente mientras estamos hablando. Porque si no captan las palabras, lo que tenemos que explicar cada noche, entonces usted vendrá a la plataforma sin saber para qué está viniendo. Ven, ustedes deben entender, ustedes deben venir con un entendimiento, y así es como Cristo quiere que vengamos. Y si ustedes tienen que tener fe en lo que están haciendo, si no, ustedes simplemente están andando como a la aventura. Espero que sí, nunca sucederá, no puede suceder. Ven, ustedes no pueden tener fe si están andando así. Ustedes tienen que estar plenamente seguros para qué están leyendo y saber que eso va a acontecer. Párrafo 23. Ahora recuerden, no se olviden. Nuestro tema es, y nuestro texto, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora mi texto, tema para esta noche, es Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Ahora, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y queremos saber cómo podría Él serlo. Y cómo podríamos nosotros conocerlo. Si Él está aquí exactamente como estuvo en cualquier otro tiempo, entonces nos gustaría saber cómo Él es reconocido entre nosotros. Hay tantas personas que tienen tantas ideas diferentes acerca de Él. Vean, cada noche, como individuos, tratamos de hacernos una idea acerca de Cristo, lo que Él era, cómo era Él y cómo es que los psicólogos han pintado el cuadro, como el rostro de Cristo a los 33 de Hodman y Shalman y varios otros. Pero vean,
Nosotros no sabemos si Él era así, así que nosotros nunca podríamos entender o cómo era Él solo por una pintura de algún cuadro. Párrafo 24. Por lo tanto, si alguien viniera a la plataforma o entre nosotros y tuviera cicatrices en las manos y marcas de clavos y marcas de espinas en la frente y sangrando, ahora vean, ese no sería Cristo. Porque cuando Él venga, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará cuando ese cuerpo regrese nuevamente a la tierra. Ven. Pero ¿cómo entonces podría Él ser el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ven. Nosotros tenemos que aprender ahora lo que Él es. 25. Si yo le preguntara, digamos, tal vez a los luteranos de aquí, ¿cuál es su concepto de Él? Pues ellos dirán, nosotros lo tenemos a Él en nuestra iglesia. Bueno, yo no dudo eso, pero Él es esto. Y luego tal vez me dirigiese a los bautistas y ellos tendrían una idea un poco diferente. Y así me dirigiese a los distintos tipos de gente del Evangelio completo, como las asambleas de Dios, la cuadrangular, la pentecostal unida y las diferentes ramificaciones de ella. Cada uno podría tener una idea diferente acerca de esto. Cada individuo allí podría diferir. Pero nosotros tenemos que tener algo para que podamos llegar a una conclusión o no sabremos hacia dónde estamos yendo. Yo pienso que la cosa que decidiría eso sería la palabra de Dios. Y a pesar de nuestros credos y de nuestros pensamientos, la palabra de Dios debería decir eso. Así que, por lo tanto, algunos de ellos afirman que Él fue, para algunas personas, Él fue simplemente un gran organizador. Él organizó un cuerpo de 12 apóstoles. Él fue un gran organizador. Hasta donde sabemos, Él nunca organizó nada. Él nunca hizo una cosa como esa. Él fue la manifestación de Dios. Era Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Él estaba expresando lo que era el Padre en sí mismo. Él dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y yo y el Padre uno somos. El Padre mora en mí. Cuando ustedes me vean a mí, han visto al Padre. En otras palabras, Él expresó a Dios, el Espíritu, tanto en Él, a tal grado que Él y el Padre no fue usurpación para Él ser la misma persona. Párrafo 27. Ahora encontramos aquí que algunos piensan que Él fue un filósofo. Él sí fue un filósofo, no hay duda de eso. Pero Él fue más que un filósofo. Algunos de ellos pensaron que Él era un profeta. Él fue un profeta. Cierto, la Biblia dice que Él fue, pero Él fue más que un profeta. Algunos de ellos dijeron, Él fue un maestro. Nunca hubo un hombre que enseñase así. Él fue un maestro, pero sin embargo fue más que un maestro. ¿Ven? Algunos de ellos dicen, Él fue un buen hombre. Pero Él fue más que un buen hombre. Él fue un buen hombre, pero fue más que un buen hombre. Y cuando todo eso es sumado, Él fue Dios, así que Él no fue nada menos ni nada más. Por supuesto, Él no podía ser nada más. Pero Él fue Dios manifestado en la carne y creído en el mundo, recibido arriba en Dios y está sentado a la diestra del Padre. Ahora, nos damos cuenta que para obtener la verdadera expresión de Él, Juan, en el primer capítulo de Juan, él dijo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren, en el principio, cuando el tiempo comenzó, cuando la eternidad se fragmentó convirtiéndose en tiempo. Ahora, después de algún tiempo, el tiempo volverá a entrar a la eternidad. Por supuesto. El tiempo también es eternidad, pero el tiempo es un espacio asignado. Y es de esa manera. Lo único que sabemos son pulgadas, yardas, millas y cifras, y así sucesivamente. Pero eso no es nada para Dios. Él no tiene tiempo. Él es siempre. Amén, gloria a Dios. Párrafo 29. Él es eterno. Y Él es la única fuente de vida eterna que hay. Está en Dios nuestro Padre.
el mismo es eterno. Ahora, por lo tanto, si nosotros tenemos vida eterna, tenemos parte de Dios en nosotros y Dios en nosotros. Si Él no es, entonces esa es la única manera que usted pudiera tener vida eterna. No es algo que fue manufacturado, luego dado a usted por algún credo o que o alcanzó por experiencia. Creció convirtiéndose en un hombre mejor, una mujer mejor. El Dios mismo en usted. Así como usted es parte de su Padre aquí en la tierra, usted es parte de su Padre celestial. Y lo que usted es un atributo de sus pensamientos acerca de usted antes de la fundación del mundo. Usted está expresado. Él tuvo que engendrar y todo eso para obtener lo que usted es, para hacerlo a usted lo que es. Entonces, cuando fuimos completados, entonces, esto aquí, párrafo 30 por último. Tantas personas viajan por la carretera de la vida mirando por un espejo retrovisor. Especialmente, no quiero decir esto para herir sus sentimientos, pero muchas de nuestras mujeres, ellas siempre están cuando ya pasan a los 30 años de edad. Más o menos ellas quieren volver y ser una joven nuevamente. Y cuando llegan a los 50, todavía quieren la misma cosa. No solo eso, sino los hombres también. Pero cualquiera que mira por un espejo retrovisor en alguna parte va a tener un accidente. No se puede conducir por la carretera mirando por el espejo retrovisor. Pero yo creo lo que dijo Pablo, olvidando aquellas cosas que están en el pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Ven, no mire lo que usted fue, mire lo que usted va a hacer. Amén. Amén, hermanos y hermanas, de que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente en esta tarde con este glorioso compañerismo. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 15 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Párrafo 31. En una ocasión, yo estaba volviendo a casar a una pareja anciana. Ellos habían hecho sus votos matrimoniales nuevamente. Tenían 83 y 84 años de edad cada uno. Les había leído el voto completo y yo me sentí loco, apenas un joven como era entonces, el anciano tenía unos 60 años de casado y él y su esposa y estaban haciendo el voto. Y estaban tan enamorados como siempre lo habían estado. Él tenía una barba larga. Y yo le dije a ella, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, yo le pregunté a él primero. Yo dije, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Por qué usa usted la barba larga? Él dijo, yo pienso que un anciano de mi edad debería tener una barba larga. Yo le dije a ella, ¿qué piensa usted al respecto? Ella dijo, bueno, dijo, todo lo que Juan haga está bien. Entonces, y yo dije, bueno, hay una gran diferencia en ustedes desde que se casó con ella. Dijo, ¿sabe? El Señor ha sido bueno. Dijo, ella está tan linda como siempre lo ha estado. Dijo, ¿sabe? A medida que ella se pone más vieja, mis ojos se ponen más opacos. Así que yo pensé que eso fue muy dulce. Espero que mi esposa piense lo mismo. Y pienso que todos nos sentimos de esa manera al respecto. Así que, pero ellos habían descubierto la vida. Ellos habían descubierto cómo vivirla, ¿ven?
No es lo que nosotros decimos. A todos nos gustaría volver, nosotros las personas mayores, volver a los 16 o 18, 20 años de edad, algo así. Pero recuerden que nosotros crecimos y vivimos hasta esa edad. Y entonces, ¿por qué comiendo los mismos alimentos estamos muriendo ahora, cuando todo eso produce células sanguíneas de la misma manera? La ciencia no puede probarlo. Es una cita con Dios. Cuando usted llegó a esa edad, Dios dijo, eso es lo que quiero ahora. La muerte se estableció en eso. Pero vean, en la resurrección no habrá memoria en lo absoluto de la vejez. Nosotros volvemos a eso por la eternidad, para siempre. Así que, ¿por qué miraría usted atrás hacia eso para tener que vivir de nuevo esta cosa miserable? Pues mire allí mismo, delante de usted. Está la nueva criatura en Cristo, el nuevo cuerpo, el inmortal que nunca pasará, nunca envejecerá, nunca tendrá una enfermedad ni angustia. Entonces, mire, manténganse mirando delante de usted de esa manera, esperando su venida. 33. Ahora, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese era Jesucristo. Él era el verbo de Dios. Miren, algún día Dios va a juzgar el mundo. Sabemos eso. Y ahora mucha gente piensa, ellos tienen sus ideas acerca del medio por el cual Él juzgará el mundo. Ahora, para nuestros buenos amigos católicos, si hubiera alguno aquí, ellos creen que Dios juzgará el mundo por medio de la Iglesia Católica. Si lo hace, ¿cuál Iglesia Católica? ¿Ven ustedes? Porque hay muchas fases distintas del catolicismo. Hay una católica romana y la ortodoxa griega, y así sucesivamente, ¿ven? Bueno, si él lo juzga por la romana, entonces la griega está errada. Si lo juzga por la griega, entonces la romana está errada, ¿ven? Así que entonces, si él lo juzga por la luterana, la bautista está errada. Si lo juzga por la bautista, la luterana está errada. Si lo juzga por la pentecostal, entonces ambas están erradas. Entonces vean, entonces allí lo tienen. Él no va a juzgar el mundo por medio de ninguna iglesia. Él no va a juzgar el mundo por medio de ningún código o ningún credo. Él va a juzgar el mundo por medio de Jesucristo. Y Él es la palabra. Amén. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y la palabra aún es Dios. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. 34. Ahora, ¿cómo podría ser esto? Dios, en el principio, asignó su palabra, una porción para cada edad. Por eso es que Él conocía el fin desde el principio. En cada edad hubo una profecía asignada para esa edad. Generalmente las iglesias y demás, y los grupos de gente, todos tenían la cosa tan torcida que Él enviaba a un profeta a la escena. Ahora, nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días por su Hijo, Jesucristo. Nunca, el Dios inmutable, nunca cambia su manera de hacer las cosas. Dios tiene una sola manera de hacer las cosas. Y Él no cambia en lo absoluto. Cuando el hombre pecó y cayó en el huerto del Edén,
Y Dios hizo una manera para que ese hombre fuera salvo. Él nunca ha cambiado su manera. Él aceptó a ese hombre sobre la base de la sangre derramada de un inocente. Y él nunca ha cambiado eso desde entonces, sin importar lo que sea. Hemos tratado de construir torres como Nimrod y tratamos de construir ciudades como Nabucodonosor. Hemos tratado de tener organizaciones para hacer que todas las personas pertenezcan a un solo grupo. Hemos tratado que ellas entren en esto por educación. Hemos hecho todo el esfuerzo posible para hacerlo y todo eso ha fallado por completo. Dios se encuentra con el hombre sobre una sola base y es bajo la sangre derramada. Ese es el único lugar donde él alguna vez se encontrará con él. Fuera de eso, usted simplemente se está esforzando en vano. Él se encontró con Israel, él se encontró con Jod, él se encontró con todos los profetas en todo lugar bajo la sangre derramada. Y esa es la única manera que él se encontrará con nosotros en esta noche. No como pentecostales, no como metodistas, no como luteranos, ni como católicos, sino él se encontrará con nosotros bajo la sangre derramada de su Hijo Jesucristo y eso solamente. Ese es el único lugar donde él se encontrará con nosotros. Amén. El Dios incambiable. Él nunca cambia su manera de hacer cualquier cosa. ¿Ven? Sus características prueban que Él no cambia. Él nunca lidia con grupos, alguna grande. Usted dice, nuestra gran organización, Dios la ignorará. Él lidia con un individuo, una persona. ¿Ven? Porque usted es solo un individuo. Usted mismo, no hay dos narices iguales, ni dos huellas digitales. Usted es un individuo y Dios lidia con usted como individuo. 36. Así que en cada edad, cuando Dios asigna su palabra para cada edad, entonces cuando esa palabra está lista para ser manifestada, ahora escudriñen las escrituras, no tomen solamente mi palabra. Cuando esa palabra está lista para ser manifestada, Dios entonces envía un profeta y revela la palabra a su profeta. La Biblia dice que la palabra del Señor vino a los profetas y Él no hace nada sin que lo revele a sus profetas. Un profeta es a quien al cual vino la palabra del Señor, como en los días de Noé y en los días de Elías. Y los días de Moisés, y así sucesivamente. Jeremías e Isaías, y a quién más podría mencionar, que él vino a ellos, y ellos manifestaron o cumplieron esa palabra. 37. Ahora observen para que vean si estoy en lo cierto o no en estos pensamientos que estamos considerando. Ahora vean, cada uno de nosotros tendría cosas. Cada uno de nosotros interpreta la Biblia diferente. El metodista dice, debería ser leída de esta manera. El católico dice, de esta manera. El luterano, de esta manera. Los pentecostales, de esta manera. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Amén. Dios interpreta su propia palabra. Dios no necesita ningún intérprete. Él no necesita que nosotros interpretemos. Cuando Dios hace una promesa y la manifiesta y la cumple, esa es la interpretación de eso. Amén. En el principio Dios dijo, sea la luz. Y hubo luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Cuando Dios dijo, habrá luz, y la luz surgió, eso interpreta su propia palabra. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Él dijo que
en los días postreros derramaría su espíritu sobre toda carne, y lo derramó. Eso no necesita de ninguna interpretación. Cuando Dios esclarece su palabra a usted, eso es dar la interpretación. Amén. 38. Ahora, cuando Moisés vino, él no podría haber tomado el mensaje de Noé. Tampoco podría Moisés haber tomado o Noé tomado el mensaje de Moisés. Tampoco podría Josué haber tomado ninguno de los mensajes de ellos, ¿ven? Cada uno. Isaías no podría haber tomado el de otro. Cada mensaje es para esa edad. Y en la edad en que estamos viviendo, cuando esa palabra es interpretada, Dios declarando esa palabra y haciendo vivir la palabra para esa edad, dando la interpretación de ella. Eso es Dios en Cristo, manifestando, ¿ven? Porque Cristo es la palabra. Y cuando la palabra es manifestada, eso entonces es Cristo en cada edad. Amén. Fue Dios que estuvo en José. El carácter de José tipificó a Cristo exactamente. Él nació en el tiempo de todas las grandes iglesias allí con su padre. Sus hermanos lo odiaban porque él era espiritual. Él veía visiones y podía interpretar sueños. Y sus hermanos lo odiaban sin causa. Si esa no fue precisamente la razón por la que odiaron a Jesús. Y note, él fue amado por su padre, también Jesús. Vendido por casi 30 monedas de plata, como Jesús. Lanzado dentro de una cisterna. Y se pensaba que estaba muerto, exactamente como Jesús. Fue sacado y puesto en una prisión, exactamente como Jesús, en la cruz. Luego fue enviado a la casa de Faraón y llegó a ser la mano derecha de Faraón. Y exactamente como Jesús ascendió a la diestra de Dios. Y cuando José salía del palacio, las trompetas sonaban. Y toda rodilla tenía que doblarse. Venía José. Y así, cuando Jesús deje el trono y regrese, la trompeta sonará y toda rodilla se doblará. Amén. Párrafo 40. Él estaba en David. Cuando David fue rechazado por su propio pueblo de ser rey y subió al monte, miró hacia atrás sobre el monte de los olivos. Mientras estaba siendo excomulgado de su propio pueblo, subió al monte, miró hacia atrás sobre la ciudad y lloró. 800 años después de eso, el hijo de David se sentó en el mismo monte llorando, porque había sido rechazado de su propia ciudad. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus polluelos, pero no quisiste? ¿Ven ustedes? Es Cristo en cada generación. Eso fue Cristo en David. La Biblia dice que Moisés abandonó los tesoros de Egipto, los placeres y riquezas de Egipto, tuvo por mayores tesoros el vituperio de Cristo. Y él siguió a Cristo en el desierto, que era la columna de fuego. Eso pues era el Logos que salió de Dios, lo cual era Cristo el ungido. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 15 de abril del año 1964. Continuando con la lectura en los párrafos 41, dice, y ahora, encontramos que en cada una de esas edades, normalmente la gente no quiere creerlo, porque ya están establecidos en su manera. Se está doblando una esquina, se está construyendo un edificio, y entonces se llega a la esquina. Todos están siguiendo en esta dirección. Ellos no quieren doblar esa esquina.
Pero el edificio va en esa dirección, si la palabra dice que va en esa dirección. Ven ustedes, allí es donde tenemos esos empalmes de tiempo. Allí es donde es difícil. Allí es donde hombres tuvieron que trabajar duramente. Ahora recuerden, Dios nunca cambia su manera de hacer las cosas. Siempre a través de las escrituras, exactamente igual. Miren, en los días de Noé, aquello fue Cristo que estuvo en Noé, aquello fue Noé. Fue Cristo que estuvo en Moisés. Miren, él nació en un tiempo, nació para ser profeta y fue puesto en un junco. Y exactamente como Cristo tuvo que ser sacado del país por causa de que estaban matando a todos los niños. Y cuando él salió en el desierto, el legislador y un sacerdote y un profeta y demás, todo prefiguró a Cristo exactamente. Y así por todos los profetas a medida que ellos profetizaban. Párrafo 42. Ahora lo vemos a él, Dios identificándose entonces en todas las edades. ¿Cómo? ¿Cómo se identificó él? ¿Qué característica usó? Su misma característica desde el principio, manifestando su palabra, haciendo vivir su palabra. Esa es la identificación, la manera prometida de esa edad. Ven. Ahora, cuando Moisés vino, él no podía decir, miren, vamos a construir un arca y salir flotando de aquí. Ese fue el mensaje de Noé. Y ese es el problema. Cuando Jesús vino a la escena, él encontró a esos hebreos viniendo, perdón, viviendo en el resplandor de otra luz. Y eso es lo que sucede hoy. Eso es lo que sucede en cada edad. Ellos viven en un resplandor de otra luz. Por esa razón es que ustedes metodistas, cuando ustedes vinieron a la escena, Lutero estaba, ustedes estaban viviendo y estaban viviendo en un resplandor de una edad luterana. No pudieron aceptar a Juan Wesley. Cuando vinieron los pentecostales, los metodistas no pudieron aceptar a los pentecostales porque estaban viviendo en el resplandor de los metodistas. Y ahora yo me pregunto, ¿en qué clase de resplandor están viviendo los pentecostales? Ven ustedes, lo que se quiere hacer es escudriñar las escrituras y averiguar la hora en que estamos viviendo. Y entonces lo que debe estar aquí en ese tiempo y ver si Dios hace eso vivir y lo manifiesta. Entonces esa es la cosa que estamos. Nosotros tenemos la interpretación correcta para la edad. Ahora Jesús, cuando él vino, ellos dijeron, nosotros tenemos a Moisés. Párrafo 43. Él dijo, si ustedes hubieran conocido a Moisés, me hubieran conocido a mí. Él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, busquen en las escrituras. Ven. Oh, ellos estaban tan arraigados en sus tradiciones. Él dijo, sí, por vuestras tradiciones ustedes han invalidado la palabra de Dios para con el pueblo. Ustedes lo sobrecargan tanto de tradición, a tal grado que la palabra no tiene ningún efecto sobre ellos, porque ustedes dicen, es lo mismo hoy, yo pertenezco a esto. Una vez le pregunté a una muchacha, ¿eres cristiana? Ella dijo, yo prendo una vela todas las noches. Miren como si eso tuviese algo que ver al respecto. Una vez fui a orar por una señora en un hospital. Ella dijo, espere, jale esas cortinas, jale esas cortinas. Yo dije, ¿cuál es el problema? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Yo dije, ¿usted no es cristiana? Dijo, yo soy metodista. Yo dije, bueno, eso es todo. Eso lo concluye entonces. Usted no es cristiana, usted simplemente es metodista. Párrafo 44. De manera que, así. Así es eso, ven, ellos simplemente no lo entienden. Y vean, ellos están viviendo en un resplandor de otra luz. Y el resplandor en esa cosa, ¿qué es? Es una luz falsa, es un reflejo como yo. Mi casa está en Tucson, Arizona. Yo vivo en el desierto. Ustedes tienen un espejismo.
Ustedes saben lo que es eso. Es un reflejo del sol sobre el desierto caliente, refleja una luz falsa y hace que se vea como agua. Cuando uno llega allá, no hay nada de agua allí. Eso es lo que es un resplandor y es algo que es promisorio, pero usted nunca llega a él. Y ahora, el mayor robo que se haya tenido en el mundo fue aquel robo de 7 millones de dólares recientemente cometido en Inglaterra. Fue hecho por luces falsas. Pusieron luces falsas allá y redujeron la velocidad de aquel tren y ni siquiera Xiao Tang y Yar pudo resolverlo. Fue el mayor robo que se haya tenido en la historia del mundo. Fue hecho por una luz falsa. Y el mayor robo que la iglesia de Jesucristo haya tenido jamás es una luz falsa, un resplandor de otra edad, cuando Dios está tratando de inyectar o proyectarse al pueblo en la luz de la hora. Párrafo 45. Cuando Jesús vino, Él fue la palabra. Moisés también fue la palabra. Moisés, los demás profetas fueron la palabra, pero ellos fueron la palabra en parte. Él fue la palabra en plenitud. Él fue la plenitud de la palabra. Él fue la palabra. Y entonces ellos estaban viviendo en el resplandor parpadeante de la edad de Moisés. Él dijo, si ustedes hubieran conocido a Moisés, me hubieran conocido a mí, porque Moisés escribió de mí. Ellos dijeron, bueno, tú todavía no tienes 50 años de edad y dices que has visto a Abraham. Ahora sí sabemos que estás loco. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy estaba en la zarza ardiente. Esa era la columna de fuego. Ven, Él era yo soy. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice la Biblia, Jesucristo, sus características no cambian en lo absoluto. Sus palabras son las mismas. Es la porción de la palabra para cada edad. ¿Y cómo le da a Él a conocer? Él la da a conocer por sus siervos los profetas. Él todo, ¿cómo es Él? ¿Cómo es entendido el profeta? Cuando Él profetiza algo y se cumple. Párrafo 46. Ahora, los profetas, ahora en estos días tenemos dos dones de profetas. Dones de profecía, mejor dicho. Usted impone manos y ora y los dones vienen. Y hay nueve dones espirituales en la iglesia. Eso es. Antes de que la profecía pueda ser recibida por la iglesia, tiene que ser juzgada por cinco jueces espirituales o tres jueces espirituales. Pero un profeta no. Un profeta nace profeta. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Es algo que está en usted, es algo que nació en usted, Dios lo ordenó en usted. Pues Moisés nació profeta. Jeremías, la Biblia dice, pues, dice, Dios le dijo a Jeremías, dijo, antes que te formases en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Párrafo 47. Juan el Bautista, 712 años antes de que naciera, Isaías lo vio, voz del que clama en el desierto. Su padre era sacerdote. Es comúnmente ellos vuelven y adoptan el trabajo de su padre, pero su trabajo era demasiado importante. Él tenía que anunciar al Mesías, así que se fue al desierto. Ninguna educación. Él no necesitaba la educación. Él tenía que tener una revelación directa de quién era este Mesías. Y él lo reconoció. Él dijo, yo doy testimonio de que vi al Espíritu de Dios descendiendo sobre él como paloma y una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, este es Él. Si él hubiera estado en el seminario, ellos hubieran dicho, miren, ustedes conocen al hermano Jones aquí, él se parece exactamente al Mesías, ven, hubiera sido persuadido. Pero su trabajo era demasiado importante. Él tuvo que irse al desierto y quedarse solo con Dios. Cuando salió, él no tenía educación. Él hablaba como los hombres. Él dijo, oh, generación de víboras o engañadores. Ahora, si hubiera sido algún hombre educado, él podría haber dicho otra palabra. Ustedes saben, ustedes
problemáticos o algo así. Pero él había traído algo diferente. Pero él hubiera traído otra palabra refinada de ética o algo, su educación. No obstante, Juan dijo que ellos eran furtivos y escurridizos como una culebra. Eso es lo que él había visto en el desierto. Dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿No penséis que nosotros pertenecemos a esto y pertenecemos a aquello o que tienen algo? Me pregunto si él no diría lo mismo hoy. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, de estas rocas, lo que él había visto. También el hacha está puesta en la raíz del árbol, lo que él había visto en el desierto. Todo árbol que no da buen fruto, los árboles frutales infructíferos eran cortados y echados al fuego. Bien, sus sermones eran en tipos, pero él fue exactamente lo que Dios lo ordenó ser. Bien, él era ese profeta. Ellos no habían tenido profeta por cientos de años. Noten, pero Dios lo moldeó y lo hizo. Nos damos cuenta que cuando Jeremías apareció en la escena, párrafo 49, vemos que cuando los distintos profetas venían a escena, casi no sabemos de dónde venían. Ellos simplemente se levantaban y se iban. Dios los usaba, los sellaba, los enviaba, y eso era todo. El mensaje seguía adelante. La palabra era confirmada y se iba para otra generación. Ellos entonces edificaban en base a lo que estos profetas hacían. Y ellos. Entonces cuando él vino, Jesús dijo: ustedes blanquean las paredes y los sepulcros de los profetas, y ustedes son los que los pusieron allí. Ven. Un hombre se levanta con un mensaje y predica este mensaje y entrega el mensaje de la hora, y luego, después de un tiempo, él es entregado a muerte y puesto en el sepulcro. Y años más tarde, ellos edifican una denominación encima de esto, y encima de eso viene algo más. ¿Qué están haciendo? El mensaje del hombre ya se fue, está en la historia. Nosotros seguimos mirando hacia adelante. Párrafo 50, por último. La ciencia no mira para atrás y dice lo que algún científico ya dijo. Yo leí que un científico probó al rodar una pelota, y en Francia, hace como 300 años. Si un hombre alguna vez viajara a la impresionante velocidad de 35 millas por hora, él se saldría de la Tierra. Yo llegué aquí viajando a casi 60 millas por hora. Bien. Así que la ciencia no le presta atención a eso. Ellos siguen adelante. Ahora lo tienen viajando a cientos de millas por hora. Y simplemente ellos no se detienen en eso. Ellos simplemente siguen avanzando. Pero nosotros estamos para atrás para ver qué. ¿Qué dijo Finney? ¿Qué dijo Scan? ¿Qué dijo Moody? Ellos fueron hombres buenos. También lo fue Moisés y José, pero aquella fue otra edad. Vemos lo que dice la palabra, que Jesucristo es hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la única manera en que sabremos lo que Él es hoy es averiguando lo que Él fue ayer. Entonces ustedes verán lo que Él es. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 15 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Párrafo 51. Ahora, esta noche no tenemos tiempo para explicar mucho en cuanto a eso, porque solo nos quedan unos cuantos minutos. La palabra que es ordenada para cada edad, cuando esa palabra es manifestada, eso es Cristo para ese día, así como fue en cada uno de aquellos días.
Ahora, cuando encontramos a Jesús viniendo a la escena, él fue rechazado. Sin embargo, él fue la palabra prometida. Ahora, en Deuteronomio 18:15, Moisés dijo: El Señor tu Dios levantará a un profeta semejante a mí, y acontecerá que cualquiera que no oyere a este profeta será cortado de en medio del pueblo. Ahora, allí estaba él, exactamente el profeta para esa edad, y los maestros de esa edad no lo vieron. Ellos finalmente lo entregaron a muerte, ¿ven? Y él lo hizo exactamente. Él nació de una virgen. Ellos no creyeron eso. Aquellos era un montón de fanatismo. Pero ahora nosotros lo creemos, después que ha sido probado. 52. Juana de Arco, cuando ella apareció en la escena allá en Francia, la Revolución Francesa. ¿Qué hicieron ustedes los católicos? Ustedes la condenaron a muerte como bruja, porque ella veía visiones, interpretaba sueños. 200 años después, ustedes hicieron penitencia, desenterraron los cuerpos de aquellos sacerdotes que los mataron e hicieron que la quemaran en la hoguera y los lanzaron al río. Esa fue la penitencia de ustedes, ¿ven? Ustedes nunca reconocieron a San Patricio cuando él estuvo en la tierra, que era su cat. Ustedes nunca lo conocieron a él. Afirman ser uno de los santos. Fíjense en cuántos de sus hijos ustedes mataron allá en Irlanda. ¿Ven? Es después que todo ha terminado, su vindicación pasó, ellos entonces edifican un sepulcro a eso. Cuando el mensaje ya pasó y entró a otra cosa. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que él ha hecho, esperando por lo que él hará e ignorando lo que él está haciendo. Asimismo, es como quiere el diablo que ellos sean, muy religiosos y educadores. Prueban lo que él ha hecho y prueban lo que él va a hacer, pero ignorando lo que él está haciendo, ¿ven? Así ha sido siempre la misma cosa. Podríamos seguir y seguir a través de eso, 53, pero regresemos solo por unos minutos e identifiquemos lo que fue Jesús cuando él estuvo en la tierra y averiguaremos lo que él fue en aquel entonces, lo que él ha sido en las otras edades. Entonces tendrá que ser la misma cosa en esta edad para probarlo. Ahora, nos damos cuenta que cuando él vino a la escena, nosotros sabíamos que él era la palabra, y él era la palabra, y la palabra siempre corrige el error. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Solo para un pequeño pensamiento aquí, fíjense en él, ustedes los que adoran a María, ¿ven? Ella dijo que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y dio a luz este hijo, y era del Espíritu Santo. 54. Entonces, cuando él tenía como 12 años de edad, ellos estaban en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y cuando ellos, o de Pentecostés, y cuando ellos regresaban, era una jornada de 3 días. Él se les había perdido a ellos, así que regresaron a buscarlo. Y allí estaba él en ese auditorio, allí, la iglesia, simplemente debatiendo con aquellos sacerdotes y demás. Entonces su madre se acercó, ella y José, y ella dijo: Tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. ¿Ven? Delante de aquellos sacerdotes, ella negó su propio testimonio al llamar a José su padre. ¿Ven? Ella había dicho que Dios era su padre. Y aquí ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Observen a esa palabra. Ese niño de 12 años de edad, claro, probablemente ni un solo día de instrucción en su vida, pero observen a esa palabra. Él era la palabra. Él dijo,
¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Si José era su padre, él hubiera estado con él allá en la carpintería. Pero su padre era Dios y él estaba corrigiendo a aquellos sacerdotes. Eso es. Y eso es estar en los negocios de mi padre. ¿Ven a la palabra corregir el error? Siempre lo hace, cada vez. Ella probablemente nunca entendió aquello y siguió adelante, caminando a tientas. La gente hace lo mismo hoy, 55, pero que Dios nos vivifique ahora, por estos próximos minutos, para ver lo que Él era. Ahora, nos damos cuenta que de su bautismo se fue al desierto y salió del desierto. Y había un individuo llamado Andrés que había estado asistiendo a las reuniones de Juan y no podía convencer a su hermano Simón para que fuera a la reunión. Finalmente, un día, cuando estaban lavando sus redes, él se encontró con Jesús. Y Simón sabía en su corazón. No hace mucho leí una pequeña historia sobre eso, que Simón, su padre Jonás, era un gran creyente, era un fariseo y muchas veces le había dicho, hijo, me estoy poniendo viejo y canoso. Él dijo, yo he orado tantas veces para que Dios me permita ver al Mesías. Y dijo, nosotros confiamos en Dios por nuestro pescado. Nosotros confiamos en Dios por nuestro pescado, por nuestro sustento. Y tu madre ya partió y parece que no podré verlo a él. Me estoy poniendo demasiado viejo. Y dijo, mira, hijo, quiero que te sientes aquí a mi lado. Quiero contarte. Mira, un poco antes de que el Mesías aparezca, habrá toda clase de cosas falsas aconteciendo. Eso es Satanás. Él dijo, pero recuerda, tú solo conocerás al Mesías. Quédate siempre con la palabra. Moisés dijo, el Señor nuestro Dios levantará un profeta. Ahora, no hemos tenido uno por centenares de años, pero habrá un profeta. Un profeta identificado se levantará entre el pueblo. Ese será el Mesías. Él será el próximo. Entonces, cuando Andrés lo llevó para ver a Jesús y le contó acerca de Juan predicando y diciendo que iba a venir un Mesías, para él, pues, era simplemente otro individuo que iba pasando por allí. Así que un día, Simón vino directo a la presencia del propio Señor Jesús. Y Jesús lo miró y dijo, lo miró y le dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Eso fue suficiente, ¿ven? Ahora, ¿cuántos saben que ese es el atributo de la palabra de Dios? La congregación dice, amén, seguro. Miren, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y discierne los pensamientos que están en el corazón. Eso es lo que eran esos profetas. Ellos, era así que ellos proveían cosas. ¿Ven ustedes? Y era exactamente correcto, porque era la palabra para aquella edad. Si entienden eso, levanten la mano silenciosamente. Así que ven, era la palabra para aquella edad. Eso era lo que los identificaba a ellos, a los profetas. Ahora, un profeta, nuestra palabra inglesa profeta, significa un predicador. Pero en el Antiguo Testamento no era un profeta exactamente, era un vidente. Y el vidente predecía cosas que sucederían. Y también eso era su credencial como intérprete divino de la palabra escrita, porque su propio ministerio estaba manifestando esa palabra. ¿Ven? Así que eso lo hacía ser el profeta. Entonces, cuando Jesús vino, él hizo exactamente eso.
Él lo miró directamente y dijo, él no solo lo conoció por su nombre, que era Simón, sino que también conocía a su padre Jonás. Y él supo entonces lo que su padre le había dicho, que ese Mesías sería profeta. Ahora, no fue por sanidad. Ellos habían tenido sanidades, el estanque de Betesda y todo eso. Dios siempre ha preparado una manera de sanidad para su pueblo. Pero aquí estaba el Mesías identificado. Jesús rápidamente, perdónenme, Simón reconoció eso. Y Jesús le dijo, en base a su confesión, que su nombre se llamaría, ustedes saben, Pedro, 58. Luego nos damos cuenta que había uno parado allí llamado, otro joven llamado Felipe, y él tenía un amigo. Ellos habían estado estudiando las escrituras juntos. Si alguna vez han estado en Palestina, miren en dónde ellos estuvieron predicando. Y él rodeó la colina, como 15 millas, y encontró a Natanael debajo de un árbol, porque Natanael tenía un olivar. Y así que yendo allá, él lo encontró orando debajo de un árbol. Él dijo, ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Dijo, ven, ven y ve, nosotros lo encontramos. Y entonces, ustedes saben, por supuesto, este tipo, siendo un individuo tan fino, dijo, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Él le dio la mejor respuesta que un hombre pudiera darle a otro. Ven y ve. No te quedes en casa y critiques. Ven, trae la Biblia, examinémosla. Ahora, sin duda que al rodear la ladera, se pusieron a conversar. Dijo, mira, tú sabes, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él va a ser un profeta. Oh, sí, Moisés nos dijo eso, estamos esperando un profeta. Y naturalmente la gente pensaba que si el Mesías viene, que Dios bajaría los corredores y él descendería directo al área del templo y diría, Caifás, he llegado. Pero Dios no hace las cosas de esa manera. Él lo hace tan sencillo. Él simplemente busca su iglesia. Eso es lo que él está buscando, a su iglesia. ¿Ven? 59. Así que nos damos cuenta que él dijo, ¿conoces a aquel pescador a quien le vendiste pescado o que te vendió pescado una vez que no tenía suficiente educación para firmar su nombre en aquel recibo? Sí, Simón. Él le dijo que su nombre era Simón. Y le dijo, ¿quién era su padre? Bueno, no me sorprendería si él te dijera quién eres cuando llegues allá. Bueno, vamos a ver. Él llegó ante Jesús, donde sea que haya sido, tal vez en la línea de oración o lo que fuese, y él se acercó. Jesús estaba orando por los enfermos y lo miró. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Oh, aquello lo desinfló. Él dijo, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo me viste? ¿Cómo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Eso fue suficiente. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Ven? Ese hombre realmente estaba entrenado. Él sabía que el Mesías, que esa sería la identificación, porque él tenía que ser un profeta. ¿Ven? Porque él tenía que ser la palabra. Y ellos no habían tenido uno en 400 años. Así que aquí estaba un hombre que se había identificado exactamente. Ese fue Jesús ayer. Ahora podríamos examinar muchos personajes más, pero vamos a omitirlos por ahora. Párrafo 60. Habían tres clases de personas sobre la tierra, los tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, judíos,
samaritanos y gentiles. Ahora, nosotros los gentiles, los anglosajones, nosotros no esperábamos a ningún Mesías. Nosotros traíamos un garrote en la espalda y adorábamos ídolos romanos y todo lo demás que éramos. Pero los samaritanos estaban esperando a un Mesías. Y él viene solamente a aquellos que le están esperando. Dios siempre hace eso. Él viene, es a los suyos. Ahora noten, él estaba yendo a Jericó, pero tenía motivo. Él tuvo que volver a subir por Samaria y llegó a una ciudad llamada Sicar. Y mientras envió a sus discípulos a comprar alimento, se quedó sentado allí. Y una mujer, tal vez una persona de hermoso aspecto, ella fue al pozo como a las 11, ya que ella no podía venir en la mañana con las otras vírgenes que venían. Así que ella vino, ella era de mala fama. Sabemos lo que es eso. Y entonces ella probablemente, su cabello le caía en el rostro, y ella salió para bajar el cántaro. Era como un jarrón con asas. Le puso el gancho para bajarlo. Ella escuchó a alguien decir, tráeme de beber. Y ella miró y vio a un hombre de mediana edad parado allí, sentado allí recostado del muro. Una escena más o menos como esta aquí. Y él estaba sentado allí recostado de las viñas. El pozo de la ciudad aún permanece igual hoy. Y dijo, tráeme de beber. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana mía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 15 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura del mensaje. Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Del año 640415, párrafo 61. Y él era judío. Ellos tenían segregación allí. Entonces dijo, no es, nosotros no podemos, no es necesario. Tú no debes hacer eso. Tú eres judío. Y yo soy una mujer de Samaria. Nosotros no tenemos trato unos con otros. Él dijo, pero si supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua que tú no tienes, que tú no vienes a sacar aquí. Vean, ¿qué estaba ella tratando de hacer? Hacer contacto con su espíritu, ¿ven? Entonces ella dijo, pues nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Y ellos continuaron, conversaron un poco. Finalmente, él descubrió dónde estaba su problema. Ella tenía demasiados maridos. Él dijo, anda a buscar a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto. Tú has tenido 5 y con el que estás viviendo no es tuyo. Él dijo, vean la diferencia entre ella y aquel sacerdote. 62. Cuando aquellos sacerdotes vieron esos acontecer, ellos tenían que darle una respuesta a su congregación. Habían sido hechos, ¿ven? Ellos tenían que decir algo. Así que dijeron, este hombre es Belcebú, un adivino, alguna clase de demonio. Dijeron, él hace eso por el poder de Belcebú. Eso fue lo que dijeron los sacerdotes. ¿Qué dijo esta mujercita? Señor, paréceme que eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, esa será su señal. Eso es lo que él hará. Él será el profeta. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, hermano, eso fue suficiente. ¿Ve? Eso fue Jesucristo ayer. Eso sería Jesucristo hoy y será por siempre. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Eso es lo que él es. Él es la palabra manifestada y la palabra de aquel día descendió y se identificó. Ahora, él dijo que iba a hacer eso nuevamente, regresar, el profeta. Él no puede ir más allá de sus profetas, porque es la palabra. Miren, él murió por nuestra santificación.
envió de regreso al Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora fíjense, para hacer la obra. Ahora, el profeta dijo, habrá un día que no será ni día ni noche, mas en el tiempo de la tarde habrá luz. Ahora, el sol sale por el este y se oculta por el occidente. Geográficamente así es como viaja. La civilización ha viajado con el sol. También el Evangelio. Recuerden, el Evangelio comenzó allá en Europa. Cruzó los mares y llegó a Alemania. De Alemania a Inglaterra. De Inglaterra a través del canal a los Estados Unidos en la costa del este. Y se fue al occidente. Ahora, si sigue más adelante, volverá al este nuevamente. Estamos en el fin. 64. Ahora, ha habido un día. Cuando ese sol salió en el principio, el Hijo de Dios, H-I-J-O, vino a la tierra. Ahora, Él es prometido nuevamente en el tiempo de la tarde. Miren, hemos tenido un día sombrío, hemos tenido grandes reuniones, hemos sanado a los enfermos, hemos tenido tiempos grandiosos, hemos hecho organizaciones, escuelas, hospitales, seminarios. Y lo cual está bien, solo un día sombrío. Pero Él prometió que antes de que llegue la noche habrá luz. Ahora, Jesús dijo en Lucas capítulo 17, Él dijo, como fue en los días de Sodoma, ahora escuchen con atención, estoy terminando, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, todos sabemos eso, miren, Él leyó la misma Biblia en Génesis que nosotros leemos, 65, y observen, el escenario en Sodoma, miren, en Sodoma había tres clases de personas, creyentes, manufacturados e incrédulos. Ahora, aquí está Abraham, su nombre había sido cambiado de Abraham a Abraham, que significa padre de naciones, y él no podría tener un bebé mientras que su nombre fuese Abraham. Tenía que ser cambiado a Abraham, porque Ham significa padre de naciones. Ahora, noten. Padre de las naciones. Ahora, noten, la escena nunca había estado dispuesta en todo el mundo como está ahora mismo. Ahora vemos todo exactamente en orden como Sodoma. Si usted no lo cree, quítese las gafas del sol de sus ojos, salga afuera y mire la calle todos los días, vea los periódicos, donde quiera que desee, es una Sodoma, exactamente, ¿ven? Allá abajo estaba Lot en Sodoma, pero acá estaba Abraham. Él era el elegido, el que tenía la promesa. Él no estaba en Sodoma, él no fue allá, él fue llamado fuera. 66. Ahora, allí había tres grupos de personas. Había un creyente genuino y había un tibio, lo cual cualquier maestro le dirá a usted que lo representaba la iglesia nominal que estaba en Sodoma. Y ahí estaban los sodomitas. Ahora, note, justo antes de eso ellos estaban. Abraham y Lot estaban esperando un milagroso hijo prometido. ¿Es correcto eso? ¿Es eso lo que la iglesia está esperando hoy? La congregación dice amén. Un regreso de este hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos esperando que Él venga. Ahora, vean la posición. Todos admitirán que ella está en una condición sodomita. El otro día pasé por California y tomé una revista o un periódico y leí que los homosexuales habían aumentado 70% en el año pasado, ¿ven? Oh, hermano, es lamentable, ¿ven? Eso es solo porque las mujeres se han degradado ellas mismas, correcto, y andan en las calles desnudas y es una vergüenza. Pero la Biblia dice que ellas estarían así, e incluso los hombres, es simplemente que ellos han cambiado, ¿ven? Y va empeorar. En otros, si el mundo soportara otros 50 años, el mundo entero estaría completamente demente. Fíjese en la cortura de 40 de hace 20 años hasta este tiempo. ¿Ven? 67. Ahora fíjese la escena. Aquí está Abraham, el elegido, llamado fuera aquí. Y allá está Lot en Sodoma. Y tres ángeles aparecieron. Dos ángeles descendieron para hablar con Lot. Y ellos predicaron la palabra y trataron de sacar a Lot de allí. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Pero este que se quedó atrás con Abraham, él no trató de sacar a Abraham de nada, porque él ya estaba fuera, ¿ven? Él estaba fuera. Pero fíjese en la clase de señal que él hizo. Ahora miren, él estaba de espalda a la tienda y Sara estaba en la tienda, detrás de él. Él todavía no la había visto a ella. Y recuerden, apenas un día o dos
Antes de eso, su nombre era Abraham y el de ella era Sarai. Ahora ella es Sara, S-A-R-A. Él es A-B-R-A-H-A-M. Él dijo, Abraham, ¿dónde está tu Sara, tu mujer? Sara, S-A-R-A. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. 68. Él dijo, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Ahora, él había esperado a ese hijo por 25 años. Ella tenía casi 100 años ahora. Él tiene 100. Ella tiene 90. Dijo, voy a visitarte según el tiempo de la vida y tú vas a tener ese hijo. Y Sara, ella se rió. Ustedes saben, entre sí. Ella dijo, yo, una anciana, ven, como somos una audiencia mixta, pero ustedes saben lo que quiero decir. Como marido y mujer, la relación familiar había cesado hace años y años y años. ¿Ven ustedes? Porque él tenía 100 y ella tenía 90, muy avanzados. Dijo, ¿yo tener deleite con mi señor Abraham y él siendo un viejo también? ¿Ven? Y entonces este hombre de espalda hacia la tienda dijo, ¿por qué Abraham? ¿Por qué se rió Sara en la tienda diciendo que estas cosas no podrían acontecer? 69. Abraham lo llamó Elohim. Ese era Dios. Elohim es el autoexistente. ¿Ven? El todo suficiente, el autosistente. En el principio, Dios. Tomen esas palabras, Dios. Véanlas allá atrás, la misma, traducida la misma cosa, Elohim. Auto. Allí estaba Elohim manifestado en carne, que había comido la carne de un becerro, bebiendo la leche de la vaca y comido pan. Y estaba allí sentado hablando con Abraham. Y Abraham supo que él podía discernir lo que estaba en los pensamientos de Sara allá atrás. Y por esa razón él supo que ese era Elohim. Jesús dijo, noten, en los días cuando el Hijo del Hombre se manifestará, siendo manifestado en los últimos días, será como los días de Sodoma. Dios manifestado en su iglesia, los seres humanos manifestándose, ¿ven? En carne humana, igual como lo hizo allá. 70. Ahora miren, quiero preguntarles algo. En todas las edades, desde que la iglesia comenzó, ellos nunca han tenido un mensajero cuyo nombre terminará con H-A-M. Hasta ahora. O H-R-A-H-A-M. Graham, ¿correcto? Allá llamándoles a salir. Ora Robert y un Billy Graham. ¿Ven? Ham. Ha habido Moody, Sankey, Finney, Wesley, Billy, Sunday. Todos ellos, ¿ven? Iglesias internacionales así, iglesias mundial. Nunca había habido uno que terminara en Ham hasta ahora, y ese es Billy Graham, ¿ven? Y esos son 6 letras. Graham. Graham 6, que significa el nombre nació. Fue creado el sexto día. 6 es el número de hombre. Allí está él, para la iglesia natural. Abraham fue Abraham, 7 letras, A-B-R-A-H-A-M. ¿Ven? Fíjense en el cuadro de hoy y vean lo que está sucediendo. Abraham había visto muchas señales y maravillas, y todo lo que Dios había hecho. También la iglesia. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, hicieron todas estas señales y maravillas, pero les fue prometido. Como fue en aquel entonces, así será nuevamente. Habrá luz en el tiempo de la tarde. Jesucristo el mismo Hijo, aparecerá nuevamente en la escena, en su iglesia, y hará las mismas cosas que hizo entonces, mostrando que Él es la palabra manifestada. ¿Ven? Conociendo los secretos que están en el corazón, revelando y haciendo las cosas que Él debe hacer. Eso es exactamente la palabra de Dios. Se nos está haciendo tarde, así que inclinemos nuestro rostro por un momento mientras nos dirigimos hacia Él y le pedimos que confirme su palabra. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 15 de abril del año 1964. Párrafo 71 para continuar. Padre Celestial, el tiempo no permitiría. Podríamos sentarnos horas tras horas contando, desde Génesis hasta Apocalipsis, que esta es la hora.
Oh Señor, nuestra primera visita aquí en este excelente grupo de personas aquí en la costa, lo cual sabemos que algún día quedará debajo del océano y no quedará piedra sobre piedra. Habrá, oh, qué tiempo queda por delante. Que Señor, en esta hora cuando estamos dando testimonio, que el gran Espíritu Santo venga ahora y estas palabras que he dicho, que Él las respalde al confirmarlas. Él está probando a esta audiencia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él, y cumple esa escritura. Sabemos que tú no tendrías que hacerlo, Señor, para probar que eres Dios. Pero como leemos en el libro de San Mateo, como en el capítulo 12, Él no tenía que sanar para mostrar que era Dios, pero Él lo hizo para que se cumpliera. Él tiene que cumplir su palabra y a Él le encanta hacerlo. Y Él lo hará porque es Dios. Y yo ruego ahora en esta noche que Él también cumpla esta palabra que está prometida para esta hora. Que todos mis hermanos y todos yo mismo y toda la gente que está aquí y nuestras hermanas, este hermoso grupo de personas, vean tu presencia entre nosotros ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 72. Ahora estamos un poquito atrasados, así que solo llamaremos una... Sí, realmente estamos atrasados. Vamos a demorar como 10 minutos más o 15, llamemos a unos en la línea de oración. Tarjetas de oración. ¿Le repartiste las A? Sí, las A. A, número 1. Llamemos del 1 al... ¿Quién tiene la tarjeta de oración A, número 1? Levante la mano. Si puede caminar, es una tarjetita que tiene un número en ella, número 1. Levante la mano. ¿Quiere decir que no está en la audiencia? Incorrecto. Tú debes haberte equivocado. Tarjeta de oración A1. Alguien dice aquí mismo, hermano Branham. Bueno, está. Muy bien. A2. Venga acá, por favor, señora. Llegue hasta acá. Bueno, veamos. ¿Puede ella pasar por allí? Lo dudo. Oh, sí, es por el foso de la orquesta allí. Muy bien. Número 2. ¿Quién tiene esa? 3. Levante la mano. Si no puede venir, es por eso que los llamamos uno por uno. Tal vez tengamos que cargarlos hasta aquí. 3. 4. ¿Quién tiene la tarjeta? 5. Aquí abajo, señora, venga. 6. Tarjeta de oración número 6. Es esta la señora levantándose aquí con la tarjetita blanca, chaquetita blanca, perdón. ¿Usted tiene las 6? ¿7? A veces son sordos, no oyen, a veces no pueden caminar. 7, 8. No vi el 8 levantarse. ¿Podría levantar la mano? Muy bien. 9, 10, muy bien. Esperemos allí solo por un momento porque ya se nos está haciendo tarde. Veamos, está solo por un momento. Mantengan sus tarjetas. Los llamaremos uno por uno, ¿ven? Pero manténganse en la línea. Párrafo 73. Ahora, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración? Levanten la mano. Digan, yo estoy enfermo y no tengo una tarjeta de oración. Levanten la mano. Bien alto para que pueda verla. Supongo que están por todas partes. Ahora, miren, quiero hablar con ustedes mientras ellos están formando la fila. Había una mujer, digamos en la Biblia, ella tampoco tenía una tarjeta de oración, pero ella tenía fe. Y entonces ella dijo, si yo puedo tocar su manto, seré sanada. ¿Cuántos conocen el relato? Seguro, y cuando ella tocó su manto, él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Bueno, Pedro pensó que aquello parecía como un caso de enfermedad mental. Él dijo, pues todos te están tocando. Tú dices, ¿quién me tocó? Pues ellos no pensarán muy bien de ti si tú. Él dijo, pero percibo que me he debilitado. Virtud salió de él. Y él se volteó y miró por toda su audiencia hasta que encontró a aquella mujer. Y él le dijo que su flujo de sangre, que su fe le había sanado. ¿Cuántos saben que eso es verdad? La congregación dice amén. Párrafo 74. Ahora, ¿no acabo yo de decir que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. Dice la Biblia que él es el sumo sacerdote que tiene que puede compadecerse de nuestras debilidades. Amén. ¿Es correcto eso? Amén. Entonces, ¿cómo actuaría él hoy? Él actuaría igual que hizo ayer. ¿Es correcto eso?
Ahora recuerden, ustedes todavía pueden tocarlo a él. Ven, las escrituras no pueden mentir. Ven. Ahora la única cosa que no está aquí es su cuerpo visible, pero ustedes, él es la vid y ustedes son el pámpano. Ven, eso es. Ustedes son el pámpano, ustedes son el que actúa. Usted y yo actuamos juntos. Ahora, no importa cuánto él me unja a mí, él tiene que ungirlo a usted también. Ven, porque tiene que haber tanto negativo como positivo para producir la luz. Así que ahora usted tiene que creerlo también. Ahora, usted no tiene que tener una tarjeta de oración. Solo miren en esta dirección y digan, Señor Jesús, ese hombre no me conoce. Hay una cosa que es segura. Él no me conoce. Pero yo estoy sufriendo de algo y me permite que él se voltee y me diga al respecto, como Jesús hizo allá. Y yo sé que él no me conoce a mí, así que tendría que ser tú. Y entonces yo lo creeré. ¿Pueden ustedes hacer eso? ¿Creerán eso? La congregación dice amén. Muy bien, muy bien. Simplemente oren ahora. Tomaré este. Parece que este micrófono está bien. Estaba un poco más encendido que nunca. Para vos 75. Ahora, hermanos, este es el evangelio que ustedes predican. Ven ustedes y oren por mí. Ahora todos sean tan reverentes como puedan y miren en esta dirección y crean con todo su corazón. Solo crean, solo con todo lo que está en ustedes. Crean y no duden, no duden ni un poquito. Ahora miren, aquí está una dama aquí de pie. Supongo que somos, ella y yo somos desconocidos del uno al otro. Yo no la conozco. Y la hermana dice una vez antes de eso, usted me vio a mí una vez antes en Clearwater. ¿En dónde? Clearwater. Creo que fue en Clearwater. ¿Cuánto tiempo hace eso? En San Petersburgo. Uno de los dos. Sí, San Petersburgo. Sí, yo he estado en San Petersburgo. Sí, hace varios años. Sí, bueno, ahora probablemente sentada en audiencia o algo así. Sí, eso fue un... Yo no lo conocería, usted lo sabe, ni sabría nada acerca de usted. Así que ahora, aquí conversando con usted, sería exactamente como nuestro Señor y aquella mujer que se encontraron junto al pozo aquella vez, ve. Y él habló con ella por un momento para averiguar dónde estaba su problema. Y él la encontró porque, vea, ella era humana y tenía una vida, un espíritu. Y él era Dios y él tenía el espíritu de Dios, estaba en él. Y había algo incorrecto en aquella mujer y el padre le mostró lo que era aquello. 76. Usted sabe, él dijo que él no hacía nada hasta que el padre se lo mostrara primero. Usted sabe, eso es Juan 5:19. ¿Es correcto, hermano? Los hermanos dicen amén. Él dijo, él veía, él tenía que verlo primero. Jesús nunca hizo nada hasta que primero veía una visión. ¿Cuántos saben que eso es verdad? La congregación dice amén. San Juan 5:19. Yo no hago nada hasta que yo vea al Padre haciéndolo primero. Ven, ahora, si él, ahora, por supuesto, yo no soy él y usted no es ella, pero aún es el mismo Dios, ve. Y estamos aquí, nos encontramos con un propósito. Ahora, esta mujer aquí, para que ustedes puedan entender, nosotros no nos conocemos del uno al otro. Hace varios años ella estaba sentada en la audiencia, como lo están ustedes en esta noche, cuando yo estuve en San Petersburgo. Dijo ella, en una reunión, yo no tengo manera alguna. Ella es totalmente desconocida para mí, no sé nada acerca de ella, y el Padre Celestial lo sabe. Pero ahora ella está aquí por alguna cosa. Ella pudiera estar por alguien más, problema financiero, problema doméstico. Ella pudiera estar enferma, ella misma. Yo pudiera estar en representación de alguna otra persona. Yo no sé para qué está ella allí, aquí. Ven, ella simplemente es una mujer. Ahora, ¿qué si ella estuviera enferma y yo hiciera como nuestro noble hermano, el hermano Oral Robert, y pusiera mis manos sobre ella, dijera, el Señor la sana y la restaura? Y usted se va creyendo eso. Eso está bien. Eso es exactamente. Eso es escritural. Y si usted lo creyera, usted sanaría. Ven. Pero vean, ese es el ministerio del hermano Robert. Ese no es el mío. Ven.
Ahora, esto es en otro ángulo, uno aquí en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué fue Jesús? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si él estuviera aquí usando este traje que tengo puesto, lo cual él me dio. Ahora, si la mujer está enferma, ¿podría él sanarla? Ahora, tengan cuidado. No, él no podría hacerlo. Él lo hizo. Ven, ya lo hizo, ven. El herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Él ya lo hizo. Lo único que él podría hacer sería simplemente identificarse a ella. Es correcto. Y dar a conocer que él resucitó de entre los muertos y está vivo. Y ahora eso, él se identificaría a sí mismo. Y la única manera en que él podría hacerlo sería como él fue en aquel entonces. Él sería el profeta. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Párrafo 78. Ahora, yo no sería yo porque yo no sé nada al respecto. Así que eso me deja fuera. Pero tendría que ser él. Así que si somos los pámpanos y él es la vid, él envía su espíritu a mí para hacerme saber algo con respecto a usted o algo que usted quiera, lo que usted ha sido, lo que usted es o lo que usted será o alguna otra cosa. Usted sabrá si es la verdad o no, si ya hubiese sucedido. La hermana dice, sí, así que eso debería hacer que usted realmente entienda que él está vivo y con nosotros hoy. Sí, ve. ¿Haría eso que ustedes creyeran si él lo hiciera? Ahora levanten las manos, yo quiero saber, así que prométanle a Dios, eso me haría creer. La congregación dice amén, ven que él es él, ven. Ahora, he estado hablando acerca de él siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, está él vivo, esa es la cosa. ¿Está él aquí? Nosotros hemos gritado y sentimos algo. Así como si un hombre nunca hubiese tenido vista y él saliese y sintiera el sol, él no sabría lo que es eso. Sería algo caliente. Pero si él pudiese ver, él vería lo que era. Él diría, eso es el sol. ¿Qué es el sol para otro hombre que nunca ha visto? Quizás esto para alguien que no haya tenido antes el sentido de la vista. Párrafo 79. Ahora, esta es una idea, y la cosa por la cual ustedes han estado alabando y gozándose, aquí ella se manifiesta y ustedes ven lo que es, ven. Ahora, aquí está, con esta Biblia puesta aquí y este excelente grupo de hermanos de aquí por todos lados. Ambos somos desconocidos. Ahora, que el Señor Jesús revele. Ahora, en cuanto a sanar o darle a ella lo que desea, si fuese dinero, tendría que hacer muy poco, porque yo no tengo mucho, pero yo lo haría. Haría lo mejor que pudiera. Pero ahora en cuanto a sanar, yo no podría hacerlo. Ven, eso tendría que venir de él. Pero ahora, si él me dijera algo acerca de usted, y usted sabe que yo no sé nada. Pero si él me dijera algo acerca de usted, eso aumentaría su fe. ¿No es cierto? ¿La haría creer que él está aquí? La hermana dice, sí, sí, ahora que él lo haga. En el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control ahora para dar testimonio de esta palabra de Dios. Yo solo, manténganse en oración ahora. Ven, ustedes, usted dirá, ¿qué estaba esperando usted, hermano Branham? ¿Cuántos alguna vez han visto la fotografía de esa luz? Eso es lo que él, aquí está ella, aquí mismo ahora, está aquí ahora mismo. Ahora ella no podría esconderse. Si pudiera intentarlo, no podría hacerlo ahora. Ella es una buena persona. Ella no tiene nada de qué preocuparse. Ella tiene consciente de que algo está sucediendo también. Para 80. Pero lo que la mujer quiere, ella tiene un problema de incapacitación que está viviendo sobre ella. Artritis. Eso está viniendo sobre la mujer. Eso es correcto. Así es. Ven, la hermana dice, eso es correcto. Sí, levante la mano si eso es verdad. Sí, es artritis. Ahora, ¿cree usted que yo puedo decirle dónde le afecta más la artritis? Sí, es en sus huesos. Eso es correcto. Y usted tiene algo más. ¿Cree que Dios puede decirme lo que es eso? ¿Usted tiene un tumor? Sí, sí, señor.
Eso es correcto. Levante la mano. ¿Cree que Dios puede decirme en dónde está? Sí, está en el seno. Sí, eso es correcto. Mueva la mano así. Ahora, vea, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿cree usted de todo corazón? Sí, siga adelante y no lo molestará más. Entonces vaya y crea con todo su corazón. Eso es simplemente todo lo que tiene que hacer. Ve, vaya y crea. Ve. Párrafo 81. Ahora, eso, vean, yo no conozco a la mujer. Ahora, ¿saben por cuánto tiempo les hablé? Más de 45 minutos. Estoy más débil ahora por causa de eso, de lo que por toda la predicación. Ven. Ahora, aquí está una dama. Somos desconocidos del uno al otro, me supongo. No nos conocemos, pero Dios nos conoce a los dos. Ahora, si Jesús me dice algo acerca de usted que usted sabe que yo no sé, ¿le ayudaría eso a tener fe en lo que usted va a pedir? La hermana dice, sí, señor. ¿Ayudaría eso a la audiencia ahora? Ven. Ahora recuerden, Él prometió esto. La escena está exactamente en Sodoma. Usted ven a Sodoma, ven a Billy Graham, todo exactamente. Ahora observen el grupo de Abraham aquí arriba. Ven, la simiente real de Abraham. Estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham. Eso es correcto, hermano. Todos somos. Es un tumor. La hermana dice, amén. Correcto. Operación no sirve de nada. Y usted está queriendo una. Usted está teniendo dificultad con eso todo el tiempo. ¿Cree usted que eso va a dejarle ahora? Amén. Muy bien. Dios la bendiga. ¿Cómo le va, querido? Si así le sería. Le será. Perdón. Muy bien. Solo tenga fe ahora. No dude, ve, tenga fe, señora. Muy bien, la siguiente. Allá va, ven. Párrafo 82, por último. Ahora venga, usted es la paciente que sigue. Mire, somos desconocidos del uno al otro. La hermana dice, sí, somos desconocidos. Yo no la había visto a usted antes. Usted es solo una. Yo nunca en mi vida lo había visto a usted. Usted no me había visto nunca en su vida y yo no la había visto a usted nunca en mi vida. Solo somos dos personas que se encontraron. Ahora, ¿qué es esto? Es un don. Ven, un don no es algo como un palo o una espada con que se corta y demás. Un don es una manera de hacerse uno mismo a un lado. Ven, uno simplemente, yo tengo que hacerme a un lado. Entonces el Espíritu Santo toma el control. Ven, no es lo que usted toma y con lo cual hace algo. Es un don para hacerse uno mismo a un lado. Entonces Dios lo usa a uno. ¡Ven! Después que usted se así como un pequeño, no se puede explicar, porque no se puede explicar a Dios. Nosotros le creemos a Dios. No lo explicamos. No podemos. A Dios se le conoce por fe y no por la ciencia ni por ninguna otra manera. Usted no la prueba a Él científicamente. Usted simplemente cree en Él. Usted no puede explicar lo que es el amor. Usted no puede explicar lo que es el gozo. Toda la armadura de Dios, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, benignidad, paciencia, todo eso es sobrenatural. Bien, así es. Así que usted mismo lo sabe. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde gloriosa este mensaje titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Servicio realizado en Pampa, Florida, Estados Unidos, del día 15 de abril del año 1964 y concluyendo el mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 83 al 94. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Párrafo 83. La señora está muy agotada. Ella tiene un problema en la boca, dentro de su boca, ¿correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Dice, eso es correcto y es canceroso. Usted teme que sea correcto. Ahora, usted dirá,
usted adivinó eso. Yo no lo adiviné, no. La hermana dice, no, esas cosas no se adivinan. Mire, mire aquí nuevamente, usted es una buena persona. Algo le sucedió a usted en ese momento. Pero yo simplemente, mire, usted ha tenido un accidente también, ¿no es así? Eso es correcto. Si eso es correcto, levante la mano. Amén. Eso. ¿Ya ve usted que yo no sabría eso? No. Muy bien. Entonces siga su camino regocijándose. Solamente crea en Dios. Amén. Créalo. Venga ahora. Crea. ¿Ustedes creen? La congregación dice amén. Ahora ustedes allá empiecen a creer con todo su corazón. No duden, sino crean que cada palabra es la verdad. Vean, ese es Él, ese es vuestro Señor. Él está justo entre ustedes. ¿Ustedes allá creen eso? Amén. Ahora, me supongo que somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco y usted no me conoce. Bien. Eso es bueno. Ahora, eso hace que yo no había estado aquí antes, usted sabe. Solo estamos aquí en la ciudad y usted está necesitada o lo que sea. ¿Cree usted que Dios puede decirme su necesidad o lo que fuere? No es por usted misma, es por otra persona. La hermana dice, eso es correcto, correcto. Es un nieto. Sí. Y ese nieto es un poco retardado. Sí, así es. Él está en otro lugar, no está aquí. En algún lugar como Nuevo México. Allí es donde está. Vaya, cree ahora con todo su corazón. Somos desconocidos el uno para el otro. Nosotros, esta es la primera vez que nos encontramos, pero muy bien. Un hombre sentado allí mismo, esta cosa va así mirando. Usted sufre de un problema estomacal, señor, ¿correcto? Usted estaba allí preguntándose cómo se hace eso, ¿no era así? Y pensando acerca de su propio estómago. Si eso es así, levante la mano. Yo no conozco al hombre, nunca en mi vida lo había visto. Muy bien, usted tiene un vicio que quiere dejar, fumar. ¿Quiere usted dejar de fumar? Eso es lo que le está causando problemas a su estómago. Cuando usted fuma cigarrillos, la nicotina se le va para abajo y hace que su estómago tenga espasmos. Nunca en mi vida había visto al hombre. Y allí está él. Ahora póngase de pie si eso es verdad, señor. En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sanado. Miren, nunca en mi vida lo había visto. ¿Qué tocó él? Él tocó al maestro. A propósito, la señora sentada allí a su lado, un ser querido, ella también tiene un problema estomacal. El hermano dice, sí, eso es correcto. ¿Quiere usted recuperarse de su problema estomacal, señora? Vean, el espíritu es el último día. ¿No ven ustedes aquella luz suspendida por allí junto a ellos? Correcto, muy bien, correcto. Ahora vaya, crea. Su nerviosismo le dejará y eso es lo que le ha causado su problema estomacal, ¿correcto? Crea de todo corazón ahora. Muy bien. A propósito, hay otra señora sentada allí a su lado. Ella tiene una alergia. Si eso es correcto, póngase de pie, señora, ¿correcto? Póngase de pie y admítalo. Y muy bien. ¿Cree que Dios quitará eso de usted? Entonces puede tener lo que pide. Ahora, yo nunca en mi vida los había visto. Y eso es exactamente lo que es. ¿Qué tocaron ellos? Ellos tocaron al sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades. Cualquiera de ustedes allá, crean lo mismo, solo crean. Sentado allí, un hombre desea el bautismo del Espíritu Santo. Él también está buscando un empleo. ¿Cree usted que Dios le dará el Espíritu Santo y le dará el empleo? Ahora, levante la mano aquí mismo. El de camisa blanca que está sentado allí. Muy bien. Nunca en mi vida lo había visto, pero es exactamente lo que él estaba pensando. Si eso es correcto, mueva su mano así. Ahora, ¿no ven ustedes?
La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es Él allí. Ustedes saben que no podría ser yo. Yo no estoy allí. Yo estoy a 20 yardas de Él. Pero Él tocó al sumo sacerdote. El solo pensar que Cristo está presente, amigo, ¿puede usted comprenderlo? Discúlpeme, señora. Yo solo tengo que seguir, usted sabe, tal jalón de fe comenzó allí. Ahora sería difícil mantenerse apartado de eso, ¿ve usted? La hermana dice, está bien, muy bien. Usted es una creyente, sí, señor. ¿Y usted cree que esa operación que está a punto de hacerse, cree usted que Dios le puede quitar eso antes de que usted se haga esa operación? ¿Usted también lo cree? Yo iba a tener que tenerla. ¿Y usted cree ahora que ellos tienen aquella hija que tiene algún tipo de fiebre del heno o algo así? ¿Cree usted que Dios la sanará de esa fiebre del heno? ¿Usted lo cree? Muy bien. Ahora vaya y ponga sus manos sobre ella y crea con todo su corazón y Dios la sanará. Tenga fe. 88. ¿Quiere usted comer su cena? La hermana dice, sí. ¿Cree que su estómago estará bien? Sí, muy bien. Entonces vaya y coma. El Señor Jesús está aquí. Muy bien. Venga, traiga a la señora. Tenga fe, no dude. Venga, señora. ¿Cree usted que Dios puede curar esa diabetes, sanarla? La hermana dice, sí, hermano. Con todo su corazón lo cree. Amén, muy bien. Entonces siga su camino. Regocíjese y diga, gracias Señor Jesús, de todo corazón. Dios puede sanar su problema de la espalda, hacer que esté bien, ¿lo cree usted? La hermana dice, claro que sí. Muy bien, solo siga su camino, diga, gracias Señor Jesús, de todo corazón. Ustedes tienen que creer. Venga señora, usted es joven, pero se muere fácil de problema de corazón. ¿Pero cree usted que Dios puede sanar su corazón? Entonces siga su camino regocijándose. Agradezca al Señor Jesús y crea de todo corazón. Muy bien. Venga, Señor. Se puso nervioso. Le dio una úlcera péptica en su estómago. Vaya y coma su cena. Jesucristo le sana. Crea de todo corazón. ¿Lo cree? 89. ¿Cree usted que Dios puede sanar esa asma? Sentada ahí mirándome de lentes, un vestidito de cuadritos. La señora, ¿usted cree, sentada ahí al final, cree usted que Dios sanará esa asma? Levante la mano si lo cree. Muy bien, Él le sanará. ¿Qué piensa usted de eso, señor, sentado justo detrás de ella? ¿Cree usted que puede evitar esa operación de tumor? ¿Cree que Dios quitará ese tumor y le sanará del tumor? ¿Lo cree usted? Muy bien, señor. Usted también puede recibir la suya, ¿ve? Muy bien. Si usted solamente pudiera tener fe y no dudara, Dios ciertamente lo hará. Amén. ¿Cuántos creen allá de todo corazón que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que ese es el Jesús resucitado? Amén. Ahora, cualquiera de ustedes sabe que yo no podría hacer eso. Yo no sé nada acerca de todos ustedes, pero Él sí. Ahora, la Biblia dice esto. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levante la mano. La congregación dice amén. Miren, Jesús dijo sus últimas palabras a la iglesia cuando Él se fue. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Creen ustedes eso? Amén. Ahora, ¿harán algo por mí entonces? Pongan ahora sus manos los unos sobre los otros. No hagan nada sino simplemente poner las manos sobre alguien sentado a su lado, solo alrededor, de esa manera. Así es, solo toquen la mano los unos de otros. Muy bien, quiero hacerles una pregunta. Quiero que me miren.
Recuerden, tan firmemente como la Escritura dice esto, Abraham no vio ni una señal más hasta que el Hijo vino a existencia. Esa es la última señal que vio Abraham. Siempre hay una señal. Déjenme decirles, iglesia, aquí está su última. La aparición del Hijo será muy pronto, en la hora que no imaginéis. Ella será arrebatada. La gente seguirá predicando, pensando que están siendo salvos y todo lo demás. Él será, igual como fue en la venida de Juan, todos ellos seguirán adelante. El tiempo ya pasó. Es más tarde de lo que pensamos. Ahora ustedes tienen las manos los unos sobre los otros. 91. Y ustedes han visto algo que Jesús prometió en estos últimos días. ¿Qué haría? Y aquí, él se volteó e hizo exactamente lo que dijo. Ahora, ustedes dicen que son creyentes. Yo lo creo. Miren, ustedes tienen las manos puestas sobre alguien. Y su presencia está aquí ahora. Miren, ese es él. Acabo de ver a un hombre ser sanado en ese momento. Con sus manos puestas sobre alguien más, ¿ven? Es precisamente lo que eso debía hacer. Pero fíjense, esto viene en el tiempo cuando la edad de la iglesia de Laodicea está en proceso. Si fuese durante el tiempo de avivamiento, apenas alumbraría y se apagaría así de rápido. El hermano Branham truena sus dedos una vez, pero vean, vino cuando él fue echado de la iglesia. ¿Recuerdan aquel día cuando ese terremoto? ¿Se acuerdan de la edad de la iglesia de Laodicea? Él está fuera de la iglesia, llamando, tratando de entrar de nuevo. ¿Ven? Allí en donde él llegó, ¿ve? Él está tratando de volver. Él está queriendo identificarse a ustedes para su oración. Ahora, no ore por usted mismo. Ore por aquel sobre quien tiene las manos, porque ellos están orando por usted. ¿Ven? Y entonces, crea de todo corazón. Solo ore de la manera como lo hace en su iglesia. Si ora en voz alta, ore en voz alta. Si ora consigo mismo, ore consigo mismo. De la manera en que usted ora en su iglesia, ore. Y diga, Señor Jesús, estoy seguro que estoy en tu presencia en este momento. El gran Señor Jesús que se levantó de los muertos y se ha identificado a sí mismo aquí en este auditorio y cerca o en Tampa, Florida. Yo estoy acá y aquí está tú en este auditorio, en esta noche y con el espíritu que tú tenías sobre ti cuando estuviste aquí. Tú lo enviaste de regreso entre nosotros y hemos visto nuestra propia fe al hermano Branham con fe a través de un don ministrado a él con el cual nació. Y aquí él tuvo fe para pararse allí y apartarse de todo sin conocer a ninguno de nosotros. Y tú entraste y usaste el don debido a que él simplemente se relajó. Y tú lo usaste. Aquí estaban personas allí en la plataforma, ahí en la audiencia, totalmente desconocidas, y eso manifestó la palabra. La palabra de Dios ha sido manifestada. Sabemos que Él es la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú estás aquí, y yo soy un creyente en ti, y tengo mis manos sobre alguien, y ellos tienen sus manos sobre mí. Ahora, gran presencia de Cristo sana a esta persona. Y yo voy a orar por todos ustedes ahora. Ustedes oren los unos por los otros, mientras yo oro por todos ustedes. Y ustedes serán sanados, cada uno de ustedes ahora mismo, todo el que lo crea. Padre Celestial, como este grupo de personas aquí en esta noche, y nosotros te agradecemos por tu presencia, Señor. Eso nos prueba a nosotros que nuestra religión cristiana está correcta. La religión de Mahoma, la de Buda y todas ellas, ellos están muertos y en la tumba. Pero nosotros tenemos una tumba vacía y un Cristo viviente que está aquí con nosotros en esta noche, identificándose a sí mismo en la presencia del Espíritu Santo, moviéndose a través de nosotros y mostrando que Él es la palabra para esta hora.
Él es la palabra para hacer vivir las promesas de esta hora. Y si Él puede hacer la promesa identificada con que se identificó, ¿cuánto más podrá cumplir su promesa de sanidad que hemos visto cumplirse a través de los años? 93, Señor, mira esas manos de los creyentes puestas de unos a otros. Yo ofrezco esta oración a favor de ellos, Señor, para que cada uno de ellos sea sanado. Concédelo, que el poder de Jesucristo se mueva y entre en cada uno de ellos y que la fe venga para que puedan. No, tal vez ni siquiera sepan quién es esa persona que tiene las manos sobre ellos, pero sabemos que tú estás aquí y te estamos tocando con nuestra fe. Satanás, en el nombre de Jesucristo, deja esta audiencia. Sal de esta gente para que ellos se vayan y sean libres. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. 94. ¿Cuántos de ustedes ahora creen de todo corazón que Jesucristo los sana? Pónganse de pie y digan, yo creo. Muy bien. Ahora la oración de fe está hecha. Maravilloso. Bien. Dios les bendiga. Eso lo concluye. Amén. Ahora, ¿cuántos con las manos abajo así que no creyeron en Cristo y nunca lo han aceptado a Él como su Salvador y le gustaría solamente levantar sus manos a Él? Diga, en tu presencia, Señor, el mismo Dios que yo creo que me juzgará en el día del juicio. Él está aquí en la forma del Espíritu Santo. Yo te acepto ahora como mi Salvador. Levante la mano y diga, yo lo haré, sí. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted. Otro, usted, Dios le bendiga, maravilloso. Allí, Dios le bendiga. Otro, yo levantaré las manos. Yo ahora quiero aceptarlo mientras Él está aquí. Yo estoy en su presencia. Usted nunca estará más cerca hasta que lo vea cara a cara, porque aquí todas sus características están identificadas aquí mismo ahora, sanando a los enfermos y conociendo el secreto del corazón. Él es la palabra de esta hora. ¿Creen ustedes eso? Levanten sus manos ahora. ¿Alguien más que quiera aceptarlo a Él como Salvador? Levanten sus manos bien alto para que podamos verlas. Muy bien. Dios les bendiga. Qué bueno. Supongo que 8 o 10, 15 se levantaron. Ahora, inclinen sus rostros ahora mismo mientras oramos por ellos, cada uno. Si ustedes se encuentran cerca de aquellos que levantaron las manos, algún cristiano, imponga las manos sobre ellos. Uno de los pastores venga acá, por favor, rápidamente. Voy a pedirle a uno de los pastores que ofrezca oración por ustedes. Ahora, por aquellas almas que acaban de levantarse. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Venga, Dios le bendiga a la escuela, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es identificado el mismo en todas las generaciones. Este mensaje fue predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 15 de abril del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de seguir conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías en este compañerismo
Y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, continuando en el órgano cronológico de los mensajes. Mensaje: y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio también realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 16 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Del año 6404-16, párrafo 1. Y del Evangelio de San Lucas, empezando con el capítulo 24 y el versículo 13. He aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas en ella que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a las aldeas donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Párrafo 2. Oremos, inclinemos nuestras cabezas ahora en oración. Dios Santísimo, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo, y nosotros creemos que estamos en tu presencia ahora, mientras por fe venimos a tu gran altar donde su sangre está allí, hablando por nuestra parte, y verdaderamente somos un pueblo necesitado. Señor, estamos necesitados de ti y estamos pidiendo de tu gracia. Y mientras vemos que se cumplen las profecías hoy en día, que la iglesia, de cómo nos hemos vuelto ricos en las cosas del mundo y pensando que ninguna cosa tenemos necesidad. Y él dijo que éramos desnudos, ciegos, miserables y ciegos, y no lo sabíamos. Y Padre, pedimos gracias entonces que tú abras nuestros ojos al entendimiento de tu palabra, que podamos entender la hora en la cual estamos viviendo, que podamos prepararnos para su aparición, porque realmente creemos que está por acontecer. Entonces ahora pedimos que tú nos des en esta noche los deseos de nuestro corazón, conforme a tu riqueza en la gloria. Perdonando nuestros pecados, Señor, nosotros oramos que no mires a nuestros malentendidos y nuestra ignorancia acerca de las cosas que deberíamos saber, que nos perdones por esto y recuérdanos, solamente seremos seres humanos.
Padre, estamos sujetos a todo tipo de errores y problemas. Tú eres el Dios infinito, infalible, eterno. Oramos que tendrás misericordia de nosotros y nos conceda las bendiciones que pedimos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Ahora estamos agradecidos otra vez por la oportunidad de estar aquí en este auditorio y tener este gran tiempo de compañerismo otra vez alrededor de las cosas de Dios. Lo siento que los detuve anoche en contra de mi promesa, que les dije que saldríamos cada noche entre las 9 y las 9:30. Y lo fallé anoche y lo siento que hice esto. Ahora, en esta noche intentaré de redimir esto con ustedes porque sé que muchos trabajan y tienen que ir a trabajar. Ustedes personas, ustedes las mujeres tienen que mandar a sus esposos a trabajar. Y así, y muchos de ustedes trabajan y es difícil. Y yo pienso que hoy hemos tenido muchas predicaciones, muchos ministros finos y capaces que nos han traído la palabra, sus pastores y evangelistas y así que pasan por la ciudad. Pero yo pienso, la cosa principal que intento traerle es la realidad de la presencia de Cristo, que puedan verlo y saber que Él es Él, por su promesa identificada para el día. 4. Ahora, anoche intentamos dar un pequeño resumen en esta noche. Tenemos otro pequeño resumen y quizás mañana en la noche. Luego, si el Señor quiere, el sábado en la noche, porque no tendrán que levantarse tan temprano el domingo por la mañana. Quiero intentar de traer el mensaje de tal manera que lo entiendan más los pastores y ellos que pueden, para ponerlos otra vez en las escrituras. Y luego, el domingo en la tarde, queremos tener una línea de oración y orar por los enfermos, por la imposición de manos sobre los enfermos y orar por ellos en esta manera. Y nos enteramos que, exitosamente, los que no pueden estrechar la mano por fe, que solamente creerlo y aceptarlo. Mi modo de pensar es que sería mejor si pudiéramos solamente levantarnos y aceptarlo. 5. Aquí en Sudáfrica, cuando estaba en una junta allí en Durban, donde se había juntado casi unas 200.000 personas, supongo, en la pista de carreras de Durban, nosotros trajimos. Solamente tienen 5 personas en la plataforma y cuando la quinta persona fue sanada en la plataforma y fue pedido de los nativos allí afuera, donde estaban solamente acostados. Oh, qué cosa. Bueno, esta es una de las pistas más grandes del mundo. Es mucho más grande que Churchill Downs en Louisville y todas las iglesias que van por allí por sus deportes del invierno, las carreras, y nosotros teníamos la pista. Y estaba completamente llena y por toda la pista. Yo estaba en el otro lado, en un edificio, Sidney Smith, y el presidente municipal de Durban me había llevado aquel día a la pista. 6. Y yo vi con una oración congregacional, después de que esto es nativo, algunos de ellos no sabían cuál era la mano derecha y cuál era la izquierda. Y yo los vi después de que habían visto. Y yo expliqué, yo tenía 15 intérpretes diferentes. Cuando uno dice una oración, tiene que esperar hasta que lo digan 15 hombres diferentes. Ahora, ¿saben qué tan difícil era esto para las tribus? Y luego, después de que terminó esto y explicarle en una manera pequeña de lo que era Jesús, yo dije, muchos de ustedes aquí se llaman cristianos, pero todavía llevan sus ídolos en la mano. Y pregunté a uno, le dije al señor Smith, dije, ¿por qué este nativo lleva este ídolo? Y como dijo, esto era un símbolo de cristiano. 7. Él dijo, así es, dijo. Él es un zulo, dijo. Yo hablo su idioma. Solamente pregúntele. Y entonces él solamente lo hizo por mí. Entonces yo, nos acercamos a él y le hablé. Tomás, dijo, solamente diga cualquier cosa porque él era un incrédulo. Yo dije, Tomás, ¿es usted un cristiano? Y sí, él lo creía. Dije, bueno, ¿para qué lleva este ídolo en la mano? Bueno, este era Dios también, y su padre llevaba este ídolo. Y cuando el león le perseguía, y él pidió que lo rociara con sangre, y él puso una lumbre para decir la oración que el médico brujo le había dicho, y asustó al león. Bueno, yo dije, yo soy un... La palabra hacter significa un cazador. Liu hacter, esto es un cazador leones.
Yo dije, yo soy un cazador de leones, y no fue la oración que asustó al león, más fue la lumbre. El león tiene miedo al fuego. Él dijo, bueno, él creía a Moa. Moa significa que es una fuerza invisible, como Dios o como el viento. ¿Ven? Moa, algo que puede... Él creía a Moa, pero si Moa fallaba, esto no fallaría. ¿Ven? Ahora, esto era la fuerza del cristianismo para ellos. Yo les dije, ahora ven, lo que sea que el misionero les dijo acerca de Cristo está correcto. ¿Ven? Pero dije, ay, ven, él nunca les dijo todo. Él intentó decirles que sus grandezas poderes habían cesado cuando él se murió allí en la cruz y nosotros no tenemos esto ya más. Allí él estaba equivocado, él está vivo y justo en nuestro medio. ¿Ven? Igual como siempre lo fue. 8. Y cuando ellos vieron a estos comprobado, igual como ustedes lo vieron anoche, estimaron a 25,000 sanados a la vez. Piensen en esto. Y el siguiente día el señor Smith me habló y me dijo, hermano Branham, vaya a su ventana, mire hacia el océano indio de su habitación del hotel. Y allí venían 7 grandes camionetas inglesas. Oh, vaya, nosotros no tenemos ninguna camioneta en que cabría un tercio de lo que cabía en estos, llenas de muletes y camillas que sacaban sus seres queridos de las junglas, amontonados allí. Ellos estaban en el día anterior. Y aquí están caminando detrás de esta camioneta. Miles de ellos son con sus manos levantadas cantando, todo es posible, solo creer. Ahora, si el pagano, un hombre que no sabe cuál mano es la derecha y cuál es la izquierda, un hombre que está en esta condición puede ver que acontezca una vez leer la escritura y explicárselo, ¿qué deberíamos hacer nosotros quienes pretender ser gente llena del espíritu? ¿Ven? 9. Pero la cosa es, hemos sido tan indocumentados hasta que cada uno de su propia opinión, y bueno, solamente es una diferencia de la gente que conoce, ¿saben? Y un pagano no siempre significa que uno tiene que ser un analfabeto. Hay paganos estudiosos, ¿saben? Ellos son los peores de todos, así es. Cuando uno va para jalarlo, les diré, es viajar por el mundo. He ido varias veces alrededor del mundo, pero ¿saben en dónde necesitan los misioneros más que nunca? Los Estados Unidos. Justo aquí, aquí está el campo para el misionero, así es. Que alguna de estas personas vengan acá, que no conocen la mano derecha o izquierda, y enseñar a estas personas lo que es Dios. Sí, ellos tienen tantos intelectuales hasta que se han perdido todo de la vista. Sí, solamente ellos intentan explicarlo, intentan averiguarlo. El nativo no intenta averiguar a nada. Él solamente cree. Y esto es lo que usted tiene que hacer para hacer su paz con Dios. Solamente creer, uno no puede averiguarlo a Dios. Párrafo 10. ¿Qué tal si Moisés, cuando vio la zarza no se quemaba? Ahora, Moisés era un químico y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Pero cuando él vio aquella zarza era extraño, pues él nunca dijo, ahora, creo que me iré. Cuando se apague el fuego, quitaré las hojas de la zarza y las llevaré al laboratorio. Averiguar con qué lo rociaron para ver con qué esta zarza podía arder sin quemarse. Esto hubiera sido la manera científica. Pero, ¿qué hizo él? Él se quitó los zapatos y se sentó para hablar con él. Dios le respondió, ven, cuando uno se humilla, se humilla. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado en esta tarde y noche la lectura de un nuevo mensaje titulado Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 16 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice, ¿qué tal si Marta hubiera dicho cuando escuchó que Jesús, después de que él envió para orar por Lázaro, había estado muerto 4 días? ¿Qué tal si ella hubiera salido corriendo a decir, yo pensaba que nosotros creíamos algo? Ella tenía el derecho de regañarlo, ¿saben? Porque él no vino cuando le llamaron. Pero ven, ella tenía el acercamiento correcto.
Ella fue a él, dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¡Oh! ¿Cómo? Eso es, así es como se hace. Ven, ella tenía el acercamiento correcto. Miren a esta fe. Cuando llegó a Jesús, él dijo: tu hermano resucitará. Ella dijo: sí, Señor, en el día postrero, en la resurrección general, se resucitará. Él era un buen muchacho. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debe de venir al mundo. ¡Oh, vaya! ¿De dónde le pusiste? ¿Pusisteis? Para vosotros. Yo estaba hablando con una mujer hace poco. Yo he dicho esto, esta posición, otra vez. Es un pueblo que dice que cree en la sanidad divina. Es creencia psicológica y mental, creer mente sobre materia. Y ellos no creen que Jesús era divino. Y ellos decían que él era un buen hombre, pero era un maestro y un filósofo, pero no podría ser divino. Yo dije: si él no era divino, era el engañador más grande que el mundo ha tenido jamás. Sí, Señor, uno no puede sacarle nada menos que sea divino. Ella dijo: si yo le pruebo por su propia Biblia que él, que no era divino, ¿usted lo acepta? Dijo: usted no puede probarlo por la Biblia que lea yo. Ella dijo: bueno, le mostraré. Dije: está bien. Ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, dijo, la Biblia dijo, cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, lloró. Dije: claro. Ella dijo: bueno, ¿cómo podrías llorar siendo divino? Y yo dije: bueno, usted solamente no ve que era él. Cuando fue a la tumba, llorando, era un hombre. Pero cuando juntó sus pequeños hombros y dijo: Lázaro, ven fuera, y un hombre que había estado muerto 4 días se levantó de la tumba, esto fue más que un hombre. Esto era Dios en un hombre. Ven, correcto. Párrafo 13. Él era un hombre cuando bajó de la montaña, tenía hambre y buscaba comida en un árbol. Él maldijo al árbol porque no tenía comida. Él era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando tomó 5 panes y 2 pescados y alimentó a 5,000, tomó 7 canastos llenos. Esto fue más que un hombre. Esto fue Dios en un hombre. Y Dios solamente se representa en el hombre. Él escogió al hombre. Cuando él estaba acostado allí en aquel barco esta noche, donde la virtud salió de él todo el día predicando y la gente jalándose, discerniendo. Y así. Y la tormenta estaba en el mar. Supongo que 10,000 diablos juraron que podían ahogarlo en esa noche, en esta noche. Cuando estaba acostado allí atrás, dormido en la parte de atrás del barco, ellos volteando allí como un corcho, allí en el gran mar, en algún lugar. Él era un hombre cuando estaba cansado, acostado allí, dormido. Así es. Pero una vez que lo despertaron, puso su pie en la proa del barco, miró hacia arriba, dijo: ¡calla, enmudece! Esto fue más que un hombre allí. Sí, esto era Dios en un hombre. Párrafo 14. Él era un hombre cuando murió en la cruz suplicando piedad. Él era un hombre. Pero cuando rompió los sellos de la muerte, el infierno y la tumba y se levantó el tercer día, él comprobó que era más que un hombre. Era Dios en un hombre. No me sorprende cualquier hombre que alguna vez llegó a hacer algo, creía esto. Todos los poetas y todos los que llegaron a hacer algo creían esto. Así es. Él era más que un hombre. Él era Dios. Ahora, Dios, en su propio Hijo, construyó un cuerpo en el cual Él vivía, tabernaculado. Cambió su ramal. Solamente piense, Jehová acostado en un pesebre sobre un montón de estiércol en un establo, llorando como un pequeño bebé. Estas manitas de bebé, el pequeño Jehová bajando y velándose en esta forma. Mire a Jehová afuera jugando, cuando era un joven. Mire a Jehová construyendo en el taller de un carpintero. Jehová colgado en la cruz,
Luego, cuando se levantó, él probó que era Jehová. Así es, Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él era más que un filósofo. Él era más que un profeta. Él era Emmanuel. Ahora, en esta noche nosotros vamos a acercarnos a este, un tema aquí. Bueno, acabamos de leer las escrituras y vamos a tomar esto para un texto. Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Ahora, nuestra escena empieza en un tiempo hermoso, o un escenario, era como en este tiempo del año. Era en una Pascua. Y era la primera fina Pascua. Y Jesús había resucitado de la muerte en la primavera de Pascua, viviendo otra vez entre la gente. Y muchos quienes lo amaban no lo sabían. Y así es como es hoy en día. Hay muchas personas que lo aman, que no pueden creer realmente que Él esté con nosotros ahora. Ellos solamente no lo pueden comprender. Ellos, sí, muchos de ellos en aquel día, quienes habían caminado y hablando con Él, no podían comprender que Él había regresado de la muerte, aunque tenía testigos. Habían ido a la tumba y así, y sabían que Él se había levantado de la muerte, pero aún así no podían creerlo. ¿Por qué? Me pregunto de por qué. Ven, eso es muy extraño. Ven, es demasiado extraño. Y usualmente Dios está en las cosas extrañas. Son las cosas extrañas que le hacen Dios. Ven, eso es lo que le hace lo que es. Son las cosas extrañas que hace. Ven, párrafo 16. Ahora, era normal cuando José, antes del nacimiento, cuando encontró a María, su hermoso cariño con la cual estaba comprometido para casarse. Él se enteró que ella iba a ser una madre sin estar casado. Entonces ella sin duda le había contado de la visita de Gabriel, el ángel. Y José era un hombre justo. Él era un buen hombre. Y él quería creerle. Yo podría imaginar que le amaba con todo el corazón, viendo aquella dama hebrea y le miraba en los ojos. Y cuando ella dijo: José, querido, el gran ángel Gabriel me visitó y dijo que el Espíritu Santo vendría sobre mí y la cosa santa a la cual yo daría luz sería de mí, sería llamado el Hijo de Dios. Ahora, él quería creer esto, pero nunca había pasado nada parecido a esto. Entonces era demasiado extraño. Y miren, esto era un hombre justo, un buen hombre, en la escritura diciendo que una virgen concebiría, y él no entendía. Ven, la escritura había dicho que Cristo nacerá así, todavía José no podía entenderlo porque era demasiado extraño. 17. Ahora, en estos días no tenían profetas. Ellos no habían tenido profetas en cientos de años, y entonces Dios trató con él en un sueño. Un sueño es de una manera secundaria. La manera correcta siempre es la palabra primero. Ahora, Dios tiene una manera de probar si su palabra es correcta o no, o dónde había. En el Antiguo Testamento, Aarón tenía 12 piedras, las piedras del mes, en su peto y aquí, y ellos lo colgaban en el poste en el templo. Si un profeta profetizaba o un soñador contaba un sueño, le llevaban a este lo que se llama, como los conocen los ministros del Urim Tumim. Y entonces, cuando este soñador contaba su sueño o el profeta contaba su profecía y luces sobrenaturales no brillaban sobre esto para hacer el Urim Tumim, entonces no me importa qué tan real se oía, estaba equivocado. El Urim Tumim tenía que testificar que estaba correcto. Bueno, esto ahora, el sacerdocio de Aarón se había quitado y el antiguo Urim Tumim. Pero Dios todavía tiene un Urim Tumim. Y esto es la palabra. Si un profeta profetiza o un soñador tiene un sueño y es contrario a aquella palabra, no me importa qué tan real se oye, olvídenlo. Esto es el Urim Tumim de Dios. Eso es. Y esto tiene que contestar que es la verdad. Esto Dios interpretaba su propia palabra. Párrafo 18. Entonces, Dios no tenía ningún profeta en la tierra en aquel día. Entonces Dios habló con José en la manera secundaria, mostrando que si no hay nada presente que debería manifestarse, Dios puede obrar por medio de cualquier cosa que Él ha prometido.
Bien, él podría obrar en un sueño. Si no había ningún profeta, entonces él podría obrar en un sueño. Entonces no importa lo que sean nuestros pequeños dones. Dios puede hablar con nosotros en cualquier manera que él quiera. Pero tiene que ser con la palabra, ven, tiene que estar de acuerdo con la palabra. Ahora, nos damos cuenta que su sueño estaba de acuerdo con la palabra, porque Isaías dijo, una virgen concebirá, y así fue. Su sueño estaba de acuerdo con la palabra, y esta era lo que había concebido. Y luego cuando el Espíritu del Señor, el ángel del Señor, le apareció a él en este sueño, y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es, del Espíritu Santo es. Pues esto lo arregló. Él era un hombre justo. Él quería creerlo. Él quería creerlo, pero era tan extraño para él. Y si un hombre quiere creer cualquier cosa y la verdad está delante de él, Dios hará alguna manera de vindicar esto para probar que es la verdad. Dios está obligado a hacerlo porque por eso le salvó ellos que están ordenados a la vida. Amén. Párrafo 19. Ahora, nos enteramos que la cosa extraña era la cosa que no podían comprender, y esta resurrección era extraña. Ellos, y aún así, si ellos hubieran dado cuenta, era su palabra prometida. Él le había dicho, dijo, el Hijo del Hombre sube hasta Jerusalén y sufrirá muchas cosas de parte de los gentiles. Le entregarán a ellos para que le crucifiquen y será enterrado, mas al tercer día resucitará. Bien, él dijo también, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y noches. David, uno de sus profetas, profetizó, dijo, no dejaré su alma en el Seol, tampoco dejaré que mi santo vea corrupción. Bien, y todos los profetas hablaron de él. Y parecía que estos discípulos, aún parecía que ellos lo hubieran reconocido y debían haber sabido esto. Pero ven, les fue ocultado. Y la palabra prometida a ellos y aún no lo reconocieron. Ven, fue cumplido. Exactamente lo que él dijo que iba a pasar, lo que el Antiguo Testamento dijo que iba a pasar, fue cumplido perfectamente y aún así no lo entendieron. Párrafos 20. Noten, mientras ellos se iban ahora, dos de ellos, Cleofás y su amigo, estaban en camino a Emaús, y era el domingo por la mañana. Entonces ellos estaban en camino allá, platicando. Ellos estaban pasando por la calle, muy tristes. Vaya, realmente estaban desilusionados de algo, parecía como un velo. Y Dios deja que cosas así pasen. Él hace esto a propósito, solamente para probarle. Ahora, déjenme ponerle esto delante de ustedes, correctamente para que entiendan que cada hijo que viene a Dios tiene que ser entrenado como un niño. Él tiene que ser probado. Cada hijo, si uno nunca se es probado, no es un hijo. Si uno no puede aguantar el castigo de Dios, entonces es ilegítimo y no es un hijo de Dios. Dicen que Dios es su padre, dicen, oh, yo no puedo creer. Bueno, esto solamente muestra que Dios no es su padre, bien, lo entendería. Ahora, noten, esta prueba, Dios prueba a cada uno de sus hijos, todos los que vienen a él. Primero tienen que ser probados, juzgados, tratados. Un tiempito más tenemos, párrafo 21. Miren a él cuando estaba aquí en la tierra. Un día miró alrededor, grandes grupos de personas estaban con él. Oh, cuando primero empezó, era muy amado. Todas las iglesias abrieron sus puertas. Este joven rabí, no hay duda, pero de que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Él está sanando a nuestros enfermos, pues él viene en estos cultos de sanidad. Él hace grandes cosas, esto está bien. Pero un día había demasiados siguiéndolo. Bien. Esto era la señal para atraer la atención de la gente. Ahora, una voz tiene que seguir a esta señal. Esto era su doctrina. Noten, pero cuando la voz vino, oh, esto era diferente. Vaya, ellos lo crucificaron porque él hizo igual que Dios.
cuando estabas sanando a los enfermos y obrando los milagros y discerniendo los pensamientos de sus corazones, esto era maravilloso. Pero cuando dijo, yo y el Padre uno somos, oh, vaya, esto era demasiado para ellos. Ellos no podían aceptar esto, bien, ellos, esto era demasiado. Él hace eso como Dios, entonces él intenta ser igual como Dios. Bueno, él era hijo de Dios. Y él dijo, los llaman a quienes vino la palabra. Y su ley dice esto, que la palabra vino a los profetas y ustedes les dicen dioses. Luego, si pueden llamar a un profeta a Dios, ¿cómo pueden condenarme cuando digo que soy el hijo de Dios? Escudriñad las escrituras, ellas son las que le dicen lo que yo debería hacer. Si no hago las obras que la palabra dijo que hiciera, no me crean. Mas si hago las obras de mi Padre, el cual es la palabra, entonces crean a las obras. Aún así no podían hacerlo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos en los párrafos 22 de este glorioso mensaje titulado Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, 16 de abril del año 1964. Nos despedimos con una oración. Oh, gracias Padre Celestial. Tú vienes en la escena, Señor, y a veces no nos damos cuenta que tú estás en la escena, Señor. Nuestros cuerpos mortales a veces no quieren creer, pero tú siempre has obrado en lo sobrenatural, como diste glorioso mensaje. A veces cosas extrañas suceden, pero es por una razón, por una causa. Oh, Padre, muchas gracias por ese entendimiento que tú nos das. Señor Dios Todopoderoso, en gratitud de todo lo que tú haces con nosotros, te pedimos que tengas misericordia por el mundo, por cada uno de vosotros, Señor, sabiendo que no hay tiempo. Este es el último tiempo que estamos viviendo, Padre amado, y lo más glorioso es que tú nos enviaste de existencia en este tiempo, Padre. Por eso es nuestra gratitud, oh Padre, porque no es de nosotros mismos. Porque no, papá y mamá se pusieron de acuerdo y nos enviaron al mundo, no, oh Padre. Es tu omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, Señor, que tú lo lograste hacer esto, Señor. Por eso eres perfecto, Señor. Oh, Padre amado, si hay un día más, continuaremos con este glorioso compañerismo. Te le pedimos, Señor, que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, y sostenernos de tu brazo amante y poderoso. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.